Estamos moviéndose ahí en la terraza, Jopo bailando. No sé si es para enfrentar el frío o qué. Es así, María, pero es un día para bailar en la parada del bondi, en el andén. Es para poguear inclusive. Así que agradecemos por ver porque es una mañana muy... ¡Buen día, Delfi! Es una mañana muy fría en la ciudad de Buenos Aires. Repasamos datos suburbanos. Palomar, 0.6. Ezeiza, 0 grados 2 décimos. San Fernando, 5.1. En La Plata, 0 grados 3. Merlo, 2 grados 8. San Miguel, 2 grados. Merlo, ya lo dije. Bien, en la ciudad de Buenos Aires, 5 grados 4. La humedad, 94%. Tenemos viento calmo. Eso, por un lado, nos ayuda a que no haya... Todavía sensación térmica más baja, pero está favoreciendo neblinas y bancos de niebla. Cielo despejado, visibilidad 8 kilómetros reducida por neblina. Estará amaneciendo a las 7 horas 44 minutos en una mañana con cielo algo nublado. Un día con buenas cuotas de sol y ya a media mañana repuntando el mercurio buscando los 17 grados vespertinos. Es un día con marcada amplitud térmica. La mañana es muy fría, sin atenuantes, pero por lo menos la tarde va a ser templada, María. No, además pronosticaste un fin de semana divino. Bueno, buenas noticias para los friolentos. Vamos rumbo a un fin de semana que va a alentar a planificar actividad al aire libre con tardes con sol y 21 grados, pero antes habrá que desandar la mañana fría de hoy y la mañana todavía más fría de él mañana viernes. Muchas gracias, Jopo. Hasta luego. Hasta luego. Hablemos un poco de Bariloche. Durante el verano se generan 70 toneladas de basura al día que no solo contaminan, sino que también pueden provocar incendios. Para que tomemos conciencia de este problema, Cerveza Patagonia lanzó un souvenir hecho con residuos reciclados. Además, te recordamos nuestro viaje. También nos recuerdan la importancia de ayudar a que la basura no quede en la naturaleza de Bariloche. Entérate cómo ayudar en cervezapatagonia.com.ar/sustentabilidad. Hagamos de la basura de la Patagonia un recuerdo. Suena Urbana Play 104.3 desde Buenos Aires. Una nueva experiencia. Asumí el control de tu libertad. Conocé el Jeep Compass con motor turbo y nuevas tecnologías. Para más información ingresar en www.jeep.com.ar. Ahora llego un 10, Cabify, viajo seguro, llego bien, Cabify, voy sentado como un rey, Cabify, en el asiento relajé, Cabify, en un toque ya llegué, Cabify, podés pagar como querés, Cabify, cumplen con todo el ABC, Cabify, un viaje así te mereces, Cabify, yeah. Móvete seguro yendo donde quieras, Cabify, la ciudad es tuya. Urbana Play Noticias, con María O'Donnell. Todos los días, la información destacada. Con las voces de sus protagonistas. Búscanos en Spotify y seguinos para enterarte de todo lo que tenés que saber. Urbana Play Noticias. Un update con la información más importante. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Todo lo que necesitas para convertir tu casa en un hogar, lo encontrás en Rex. Tenemos un equipo especializado para ayudarte y la mejor atención. Te esperamos en nuestras sucursales o en somosrex.com. Rex. Tu futuro nunca estuvo tan cerca. Aprovecha la financiación que Peugeot tiene para vos y tené antes que nadie tu Peugeot 208. Diseño y tecnología para que crees tu propio futuro. Conseguilo en tu concesionario más cercano. Llega a Buenos Aires, la primera experiencia inmersiva en total anonimato. Real Surf, a Human Immersive Experience. No te lo podés imaginar, tenés que vivirlo. Estreno 2 de junio. Conseguí tus entradas en realsurfexperience.com. Un evento Urbana Play. Mozzarella Doña Aurora, la receta del sabor. Doña Aurora, siempre más sabor. Cuando la rutina quedó atrás y el día termina, es tiempo de destapar una Miller y dejarte llevar por la buena música. De lunes a viernes, de 20 a 21, Urbana Play Music presenta Miller Music Amplified. You're so golden. Una hora del sonido que te invita a disfrutar de lo que más te gusta. It's music time. It's Miller time. Take my breath. Miller Music Amplified. Suena en Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Y canal oficial Urbana Play Twitch. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.
Natura está donde vos estás, con consultoras de belleza que conocen tus gustos y necesidades, en el e-commerce, desde donde estés, y en las tiendas Natura, para que vivas una experiencia diferente. Elegí cómo comprar siempre. Natura, el mundo es más bonito con vos. ¿Querés tener la mejor experiencia de compra online de productos que usás todos los días? Si estás en CABA o GBA, entra a hipermanía.com.ar y programa tu entrega. Hipermanía. A un clic de tu casa. ¿Verde? ¿El corazón de Skip ahora es verde? Sí, porque el nuevo Skip Bioenzimas para Diluir cuida tu ropa y el planeta al mismo tiempo. ¿Pero qué cambió? Su nueva fórmula utiliza enzimas extraídas de la naturaleza que remueven las manchas y el daño como nunca antes y mantienen los colores vivos por más tiempo. Proba el mejor Skip de la historia. Nuevo Skip Bioenzimas para Diluir. Un concierto García. Versiones de las obras de Charly García en formato 100% sinfónico. Sábado 28 de mayo en el ND Teatro. Vení a emocionarte con Un concierto García. 28 de mayo en el ND. Anticipadas en PlateaNet. Pasá un fin de semana inolvidable. Animate a sentir la naturaleza. Animate a probar nuestros sabores. Animate a ver las estrellas. Redescubrí Chaco. Visita Chaco. Más información en chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos. CAM Doctor es la telemedicina de Medife, accesible desde cualquier lugar del mundo, con consultas programadas o espontáneas, recetas y mucho más. Desarrollada con Google Cloud y con el respaldo de Sanatorio Finoquieto. Medife está conmigo. Accede a CAM Doctor desde la web y app de Medife. Disponible en Google Play y App Store. Vivir más retornable tiene premio. Llega una promo diferente de Coca-Cola. Con 5 tapas amarillas más un envase vacío, te llevas una Coca-Cola retornable de 2 litros de regalo. Participan todas las botellas de 2 litros retornables de Coca-Cola. Coca-Cola sin azúcar, Fanta y Sprite. Es diferente porque cuida el planeta y también tu bolsillo. Coca-Cola, magia de verdad. Somos Urbana Play 104.3. Nos ves y nos escuchas on demand en YouTube y Spotify. Compartí Urbana Play. Compartí tu radio. 7:26 de la mañana, esta mañana fría, fría en la ciudad de Buenos Aires. Abríguense, no digan que después no les avisamos. Si no pasaron a censarte, van a reabrir por 6 días el censo digital. Tenemos un montón de llamados y gente preocupada por eso. ¿Qué? ¿Mi voto no vale al final? O sea, no, quédense tranquilos. Como gente que fue como esperar al service, ¿viste? Todo el día llegamos entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde. Terminó el día, estuviste todo el día encerrado y no vino nadie a verte. O al médico a domicilio. El médico a domicilio también. El médico tarda menos. No, vos porque no estás pidiendo. Tenés razón. Afortunadamente no estás pidiendo. Tenés razón. Terrible, claro, terrible. Porque vos estás con las criaturas. Sí, no, es terrible. Lo que pasa es que ahora está el pico de cuando sube el frío, se complica. Olvídate. No. Es terrible, 12 horas te dan. ¿12 horas? Sí, es una locura. ¿En serio? Una locura. Ok, hablemos de lo suyo. ¿Se va Mbappé o no del PSG? Bueno, a ver, es un tema en estos momentos en Europa. Kylian Mbappé, el delantero del Paris Saint-Germain, que además acaba de ser galardonado por tercera vez consecutiva como el mejor futbolista de la Liga de Francia. Ajá. 3 veces consecutivas, es un fenómeno. La realidad es que está bien que lo sea para mí. La gloria deportiva del mundo. El mejor delantero del mundo junto con Benzema, me parece sin lugar a dudas Mbappé. Está cerca de irse del Paris Saint-Germain. A ver, hace unos días él dijo que tenía la decisión tomada ya, pero que todavía no la iba a comunicar. Su contrato se vence el 30 de junio. Lo quiere Real Madrid. Hace buen tiempo ya que lo quiere al delantero francés. Pero el Paris Saint-Germain le hizo la última oferta. 56 millones de euros por temporada. Esta es la oferta que ¿Son tiene... ¿Son 2 temporadas por año? No, una temporada, una okay. temporada. Esta es la oferta que tiene sobre la mesa Kylian Mbappé, que obviamente quiere Paris Saint-Germain retenerlo, Pochettino quiere retenerlo y quieren otra vez darle chances para ganar la Champions con Messi en el equipo y con el delantero francés. ¿Y Neymar se queda? Neymar se queda. ¿Ah, sí? Neymar se queda, tiene contrato todavía. Pero el punto es que en la tienda oficial del Paris Saint-Germain ya retiraron la camiseta de Mbappé. Yo creo que esto tiene que ver con... Ante la posibilidad de que se vaya, saquemos la camiseta. No quiere decir que ya se va. Pero bueno, la realidad es que tiene esto por delante. Di María sí se va. Di María se va.
va a ser probablemente, muy probablemente, futbolista de Juventus. Y el que hoy, de la selección argentina estamos hablando, el que hoy está tocado, atención con este tema, tiene un problema en la rodilla, tocado de lesión, es ni más ni menos que el Dibu Martínez. Dejate hinchar. Atención con este tema, porque Martínez tiene un problema de la rodilla que acarrea desde hace un buen tiempo. Jugó, lo siento, pero te como, hermano. Claro, jugó 35 de 36 partidos. Es decir, no pudo parar con este problema de la rodilla, lo tiene hace un tiempo. Ataja todos los partidos para el Aston Villa. Ahora tiene que atajar en realidad el próximo fin de semana frente al Manchester City, ni más ni menos que en la definición de la Premier. Igual estamos en mayo, si no vamos a empezar a preocupar ahora. Claro, por, pero el primero es el Mundial, no, en noviembre. El primero, el 18, el Mundial empieza el 21 de noviembre, pero el primero de junio ahora tenemos la finalísima, que es un torneo oficial con Italia, en Wembley, Argentina-Italia. ¿Fecha? El primero de junio. Hay que ver si Dibu va a estar en condiciones con su rodilla de poder atajar un partido que vale... ¿Una Argentina-Italia? Vale una estrella. Ah, pero... Ah, mirá. Es un torneo lindo oficial. Partido. Lindo. ¿Y la selección italiana competitiva? Bueno, se acaba de quedar afuera de afuera, del claro. Mundial, pero es la campeona de Europa. Es la última campeona de la Eurocopa. Entonces, tengamos en cuenta un poco este mercado europeo, no solamente por Mbappé, sino también por Ángel Di María, también por Paulo Dybala, a quien quieren. Se acaba de ir de Juventus, Paulo, con 28 años después de 7 años en la Vecchia Signora, como se le dice, y tiene la posibilidad concreta de ir al fútbol inglés o al fútbol español, pero todavía no tiene su futuro allanado. Paulo, es un poco lo que está pasando a nivel mundial con la principal estrella, que es Mbappé, y obviamente los argentinos que están dando vuelta. Superbiel presenta la actualidad económica con David Cayón. Los números mandan y de acá en más te contamos los mejores datos para que estés informado. Superbiel, acompañamos a los que hacen. Bueno, muy bien. Ayer fue otro día negro para la cotización de las bolsas en Wall Street. Sí. Cayó el valor. Viene siendo una combinación, de hecho, ¿no? Desde las caídas de las cripto, que generó mucho ruido, la suba de la tasa de interés, la incertidumbre internacional. Todo esto está generando mucha incertidumbre en el mercado financiero mundial, ¿no? Mucha incertidumbre que repercute de diferentes maneras. Esto que vos decías de la suba de la tasa de la Fed en los Estados Unidos, lo que dijo es: hasta que yo no vea que se estabilice la inflación, voy a seguir subiendo la tasa. Eso fue lo que hizo caer ayer a Wall Street. Y eso está pegando en diferentes sectores. En el caso de la Argentina, los bonos de la deuda de la Argentina cayeron a los mínimos históricos y rinden muy, muy bajo. Tanto es así que hasta se comparan con los bonos de Ucrania, un país que está en guerra. Con lo cual ahí lo que se ve es que tiene que ver con varias cosas, pero lo que está viendo el mundo financiero es que el próximo gobierno va a tener que refinanciar estos bonos. O sea, los bonos que refinanció... Los que emitió Guzmán. Claro, que son la refinanciación de la deuda anterior. O sea, la refinanciación de la deuda privada que hizo Guzmán, bueno, lo que ve el mercado es que se van a tener que refinanciar en la próxima administración. Hay bonos en dólares, claro, y en pesos, ¿no? Pero ni los bonos en dólares que tienen, si le creyeras lo que rinden, lo que pasa es que no le creen que vayan a pagar. No le creen que vayan a pagar, creen que va a ir a un default, por eso esto de una refinanciación de esos bonos. Por eso está hasta en algún sentido peor que los bonos de Ucrania, porque Ucrania está en guerra. Está en guerra, lo cual, es más, Ucrania emitió deuda hace muy poco y pagó mucho menos de lo que pagaría hoy la Argentina. Tenemos más inflación que Venezuela y nuestros bonos cotizan peor que los de Ucrania. Sí, tenés factores externos. Sí, factores externos, claro, y factores internos. Los factores externos son la Fed y la aversión al riesgo que hay en el mundo a partir de la guerra y de la inflación. Ahora, los internos son las peleas políticas, la alta inflación que está teniendo la Argentina, que está haciendo que, obviamente, la perspectiva del mundo es que la Argentina tiene pocas posibilidades de cumplir con lo pautado. Con el Fondo Monetario Internacional y con los acreedores privados. Superbiel presentó la actualidad económica con David Cayón. Los números mandan y de acá en más te contamos los mejores datos para que estés informado. Superbiel sigue acompañando a emprendedores, comercios y pymes. Abriendo tu cuenta en forma online, accedes a una financiación de 1 millón de pesos. Contás con acuerdo en cuenta corriente, línea de descuento de cheques y préstamo para potenciar tu negocio. Entrá a superbiel.com.ar y encontrá las mejores soluciones para tu negocio y empresa. Superbiel, acompañamos a los que hacen.
Bueno, nos vamos a ir a Helsinki, Finlandia, allá, en la otra punta del mapa, ¿no? En la punta. ¿Por qué? Porque, bueno, en las últimas horas se presentó formalmente el pedido de ingreso al tratado defensivo, militar, entre Estados Unidos y sus aliados europeos. Ahora quieren ingresar también Suecia y Finlandia, revirtiendo una posición histórica a los países escandinavos que tienen frontera con Rusia, de una suerte de prescindencia de pertenecer a la OTAN. Teivo Teivainen es profesor de política mundial de la Universidad de Helsinki. Teivo, buen día para ustedes, ¿cómo va? Buen día, buenas tardes desde Helsinki. Claro, claro. Bueno, Teivo, se formalizó finalmente el pedido de ingreso no solo de Finlandia, sino también de Suecia, y hasta ahora reaccionó peor Turquía que Rusia. Claro, eso vino un poco como de sorpresa para muchos finlandeses. De un lado, que tanto el presidente y ministro de Relaciones Exteriores de Rusia han reaccionado de una manera bastante blanda. Pero lo de Turquía es un tema clave ahora en las negociaciones de Finlandia y Suecia. Uh-huh. Ahora, contanos, Teivo, para Finlandia la importancia de sumarse ahora a la OTAN, o qué es lo que motivó un país que ha tenido Finlandia guerra en su momento con Rusia, ¿no? Muchas guerras, en una historia muy larga de muchísimas guerras, donde Finlandia tradicionalmente sale perdiendo. Entonces, ahora, después de 24 de febrero, el ataque de Rusia a Ucrania, la opinión pública y la opinión de los políticos cambió de una manera drástica, y ahora la mayoría está convencida de que OTAN nos puede dar una protección contra un posible ataque de Rusia. Uh-huh. ¿Y por qué Turquía se opone? Digamos, Turquía, se supone que la OTAN tiene que tener unanimidad, con lo cual Turquía dice que Finlandia y Suecia alojan a terroristas, que le dan asilo político a quienes en Turquía son considerados terroristas. Es uno de los temas. En general se piensa que Turquía está demostrando cierto malestar hacia también otros miembros de OTAN, incluso a Estados Unidos, porque ahí de alguna manera a algunos grupos militares kurdos en Siria, Estados Unidos ha estado apoyando, aunque Turquía está luchando contra ellos. Entonces puede ser que Turquía esté buscando más concesiones de otros miembros de OTAN que exactamente de Finlandia y Suecia, pero ahora en su discurso ha puesto un discurso bastante duro. Uh-huh. Estados Unidos está diciendo que es manejable y no va a presentar un problema, pero vamos a ver, hoy mismo presidente de Finlandia y primera ministra de Suecia van a estar en Washington con Joe Biden, uh-huh, hablando sobre eso obviamente también. Claro. Y para Finlandia, digamos, Finlandia y Rusia han tenido históricamente mucho vínculo, ¿no? Claro. En algunas épocas de la posguerra, post-segunda guerra mundial, el comercio entre Finlandia y Unión Soviética fue muy significativo. En las últimas décadas ha bajado bastante, entonces la dependencia tanto comercial como energética de Finlandia, de Rusia, ya no es como era antes. También, obviamente, hace un poco más de 100 años, Finlandia se independizó de Rusia, formó parte durante 100 años en el Imperio Ruso. Uh-huh. Y ahora entonces dice lo que parece haber dicho Putin es que, digamos, aceptaría que ingresen a la OTAN siempre y cuando no haya un despliegue militar de tropas militares o de bases militares en países que están tan pegados, que están literalmente pegados a Rusia. Eso es lo que dice. Igual ayer dijo una vocera de gobierno ruso que van a presentar una sorpresa militar. Vamos a ver qué significa. Ajá. ¿Y cómo están viendo, Teivo, desde Finlandia en este momento el desarrollo de la guerra de Rusia y Ucrania? Bueno, en Finlandia la verdad es que la población y los políticos en Finlandia se han identificado tanto mucho con Ucrania, un poco porque se ve una analogía en el ataque de Rusia a Ucrania ahora con el ataque de Unión Soviética del año 39 a Finlandia, y también obviamente por el miedo que en el futuro Rusia podría atacar Finlandia. Entonces hay un cierto
Alguien podría hasta decir sesgo en los medios finlandeses en presentar los logros de tropas de Ucrania como algo muy significativo cuando uno compara con medios en América Latina, por ejemplo. Ajá. Leí por ahí que en ese ataque en el 39 fue muy destacado el rol de los esquiadores que entraron en combate, finlandeses en la frontera. Claro, es uno de los mitos que tiene base en la realidad, pero sí, como Unión Soviética era un imperio grande, entonces venían tropas de muchas partes donde no tenían experiencia en actuar en tiempos de invierno, entonces eso dio una ventaja a la defensa finlandesa. Que utilizó tropas en esquíes, yo nunca había escuchado. Claro, pero en el bosque con nieve es algo muy útil. Ahí es más difícil para tanques y cosas para avanzar por los árboles. Entonces, si tienes tropas con esquíes, es una ventaja táctica. Claro, claro. Bueno, muchísimas gracias, Teivo. Súper interesante. Teivo Teivanen es profesor de Política Mundial de la Universidad de Helsinki, la capital de Finlandia. Bueno, a partir de los acontecimientos que nos relataba, que hicieron que cambiara una postura histórica de Finlandia de cierta prescindencia, ¿no? De participar en la alianza, en la OTAN, ahora ya pidiendo formalmente su ingreso. Gracias, Teivo. Buenas tardes para ti. Muchísimas gracias. Buenos días para ustedes. Hasta luego. No vamos a volver a discutir si Teivo está adelantado o atrasado respecto a nosotros. Les pido por favor, porque esa discusión ya fue saldada acá. Es alucinante. Me puse a leer de la historia de la relación entre Finlandia y Rusia a partir de esto y los recibieron, como los que pasaron a la historia como grandes héroes eran los esquiadores que repelieron el ingreso de las tropas rusas en ese territorio lleno de árboles, montañas, ni a nieve, imagínense, y entraron tropas en esquíes. Claro, pero es muy bueno el argumento que da el profesor, porque dice, no es que lucharon gente que sabía andar en esquíes con gente... No, Rusia es tan grande que mandaba gente de cualquier lado y que no sabían, ni idea. Cómo moverse en ese territorio. 7:40 de esta mañana, fría en la Ciudad de Buenos Aires. No tapa aquí, pero... Cold Heart, Dua Lipa con Elton John.
El ITBA te invita a conocer lo último en negocios y tecnología, porque el ITBA forma profesionales que combinan los negocios con tecnología de vanguardia. Descubrí una forma ITBA de hacer negocios. Bueno, muy bien, y llegó Sebas Davidovsky a nuestra mesa. ¿Cómo andas, Sebas? ¿Cómo va, María? Hola, ¿todo Sheva. Bien? ¿Cómo va, Guido? Bien, ¿cómo andas? Se va poblando esta mesa, ahora estamos los cuatro acá. ¿Podemos jugar un truco? La verdad que sí. ¿No estamos listos? ¿Buena para el truco? Sí, soy buena. ¿Bueno? Sí, ah, sí. Okay. Yo soy el último campeón de truco del Nacional Buenos Aires, de los torneos Nacional bueno, Buenos Aires. ¿Qué? El último campeón. No se hizo mal, Día del Estudiante. El Día del Estudiante, último campeón de truco, sí. Año 1998. O 99. Nunca más se jugó al truco en el Nacional Buenos Aires. ¿Por qué? Porque no se jugó más. ¿Pero por qué? Porque el Día del Estudiante antes se hacía toda una cuestión de juegos y demás. Sí, y se interrumpió. Y se interrumpió, okay. Y yo fui el último campeón. ¿Qué año estoy hablando? Bueno, por ahí podemos ser pareja, porque no sé, acá mi compañero tendría que ser David, el que está enfrente mío. No sabe jugar truco. Sí, sé jugar al truco, pero yo fui campeón de mus. Si no, el Chancho va. Están en también el Chancho va. ¿Campeón de qué? De mus. ¿Qué es mus? Mus es un juego de cartas también. No lo conozco, perdón. Sí, juego, por supuesto. ¿A muso o al truco? Al truco. Ok, perfecto. Bueno, vamos a lo tuyo. Bueno, vamos a ver. Hay pocas veces que me sorprenden inventos o prototipos o cuestiones que se presentan en tecnología. La verdad que son muchos años. Y hay cosas que ya decimos, esto humo, esto no sirve. Pero esto sí. ¿Ah, esto sí? Dije, esto puede estar bueno. A ver, la semana pasada fue la conferencia de desarrolladores de Google, que es una conferencia bastante importante. Porque los tipos van presentando cosas para que después haya una comunidad de desarrolladores que inventen cosas sobre las cosas que va inventando Google. Bueno, en este caso presentaron unos anteojos. Sí. Unos anteojos. En su momento Google hace 10 años presentó unos anteojos. Que no fueron a ningún lado. La realidad fue virtual, un desastre. Aumentada. No, aumentada, sí. ¿Cuál es la diferencia con aumentada versus virtual? Bueno, la aumentada es que te agrega cosas del mundo digital a la vida real. ¿Te acuerdas de Pokémon Go? Que iban caminando los pibes con el celular, sí, con la cámara de fotos, y de repente con la cámara de fotos del celular veían Pokémones. Sí. Bueno, eso es un ejemplo de realidad aumentada, donde te agregan algo del mundo digital, algo del mundo virtual, dentro del mundo real. O sea, los Pokémones no existían, sí, pero vos los veías con la cámara de fotos y la pantalla. Bueno, ¿qué inventó Google en este caso? ¿O qué mostró que va a pasar? Son unos anteojos que hacen traducción simultánea en el momento. O sea, a ver, un ejemplo práctico. Te vas de viaje, hablas con alguien que habla en otro idioma, tenés los anteojos puestos y en los anteojos, sí, ves los subtítulos de lo que el otro te está diciendo en otro idioma. Empecemos a escucharlo con los subtítulos. Ok, ¿en serio? Entonces, hasta ahora lo que podés hacer, me pasó en Tailandia la última vez, que claro, con el Google Translator. Te decía el chofer algo y le pedías al Google Translator y te traducía. Lo que nos hemos reído, pero... pero esto es directo. A ver, sí, existe Google Lens, por ejemplo, que es con la cámara de foto, una carta en otro país. Google Lens es una aplicación. ¿Google qué? Lens, sí, como de lentes. Sí. Vos vas a un restaurante, te ponen la carta del restaurante y escaneás con el celular y te va traduciendo la carta del restaurante. Eso ya existe. Ah, mira. Sí, el que me encanta de lentes es otra, pero es una aplicación que te hace, es como una lupa. Entonces, cuando me olvido los anteojos, uso la aplicación de lens. Son unos anteojitos, pero es una lupa. Sí, señora. Perfecto, te hace aumento a las letras. Te hace aumento, perfecto, sí. Bueno, en este caso, sí, lo que te hace es, o sea, vos estás hablando con una persona que te está hablando en otro idioma, te pones los anteojos y te va subtitulando lo que la otra persona va diciendo. ¿Qué tienen esos anteojos? Sí. Obviamente tienen micrófono, ¿sí? Sí. Y tienen también conexión a internet. O sea, no te olvides el plan de datos cuando te vas de viaje para los anteojos. Y te va traduciendo en forma simultánea en el anteojo. En el anteojo. Te va poniendo unos subtítulos como ahí están. Pero lo que tengo que comprar es el anteojo. Claro, te voy a comprar esos anteojos que todavía no salieron, pero que es el prototipo de lo que te está diciendo. Bueno, mira, lo que estamos combinando acá es realidad aumentada, por un lado. Bueno para ir a China. En China nadie habla inglés real. O sea, la idea de que en China se habla mucho inglés es falsa. Bueno, para ir a China. Para ir. ¿Qué sé yo? Hay gente que quizás, esto plantea un montón de cosas. Hace años que se viene hablando de algo que para mí, no sé, tiene algún tipo de realidad, que es, che, ¿va a tener sentido aprender un idioma en el futuro? No, sí, un poco sí. Yo sí. Gracias, creo sí. Que sí, hay que ver qué pasa del cerebro, etcétera. Hay un montón de cosas fisiológicas, neurológicas. Pero la idea es que podés traducir que... La idea es que podés tener contacto con cualquier otra persona sin que haya ningún tipo de barrera. Ok. No, que es un poco lo que te pasa hoy cuando lees quizás que el traductor de Google o cualquier traductor te hace algunas cosas que no están del todo exactas, pero de alguna manera... pero de alguna manera es mucho más fácil que antes. Bueno, eso es un poco la tendencia de lo que dije, bueno, para esto
esto gustó, tiene algún tipo de sentido. Le gustaron los anteojos de contraducción simultánea. Lo que pasa es que quedás medio perplejo mientras te va hablando, vos estás mirándolo al otro. Pero mirándolo cara a cara al otro. Sí. Quedás ahí medio... Bueno, vos sabés que, a ver, esto que te digo, los anteojos, no es el Google, no es la única empresa. Hace poco Facebook hizo con Ray-Ban lo mismo, algo parecido. Y una de las frases que decía Mark Zuckerberg cuando lo presentaba, que me pareció bastante curiosa, decía, interactúas con otra persona sin olvidarte de tu entorno, ¿no? Como que tenés los anteojos puestos, en realidad estás conectado, pero no estás viendo una pantalla, sino que estás viendo al otro. Claro. Ah, ok. Eso no hay quien supere, ¿eh? Seba Davidovsky, muchas gracias. Hoy es imposible pensar los negocios sin el impacto de la tecnología. El ITBA ofrece carreras de grado, posgrado y certificaciones que forman talentos con capacidades para crear, innovar y potenciar cualquier oportunidad de negocio. Estudiar negocios en el ITBA te dará herramientas para ser protagonista con impacto y adelantarte a las tendencias y desafíos que se vienen. Negocios más tecnología, una forma ITBA de hacer negocios. El ITBA presentó lo último en negocios y tecnología. Estudia una carrera de grado o posgrado y transformate en un protagonista con impacto. Negocios más tecnología, una forma ITBA de hacer negocios. 10 minutos para las 8 de la mañana. Bueno, y yo acá ya me empiezo a perder, te lo confieso, Romy. Bueno, Rusia no? Ya no sé, ahí ya se me escapó. No sé quién es. Bueno, pero siempre es un alma bella, María. Gracias. Sí, se confirmó el romance entre la China Suárez y Roger King. ¿Quién es Roger King? Vamos a explicar para mi madre que está escuchando, toda la gente de cuarta dosis. Roger King es. Claro. No te lo voy a permitir. Bueno, hola, pero también está más protegida, digamos, tiene un beneficio. Yo también soy cuarta dosis. Por eso, nos ganás un poco a todos. Bueno, resulta que la China Suárez está saliendo con Roger King. Roger King la está rompiendo absolutamente, cantante de trap. El ex novio de María Becerra, también muy conocido con el escandalete de aquella vez cuando se separó de María Becerra. Yo ya aprendí un montón y así todo no llego. Hasta Trueno estaba, ahora viene Roger King. Bueno, digamos que Trueno y Roger King son dos jóvenes que se los confunde. Okay. Digamos, los de 30 nosotros no nos lo confundimos a Roger King y a Trueno, pero este es Roger King. ¿Talentoso Roger King? Súper. Ah, súper talentoso. ¿Sí? Super. ¿Es argentino? Sí, sí. Sí, ah. Súper talentoso. Bajo, ¿sí? Sí, dice que muy, bueno, es muy bueno. Okay. Muy bueno. Y bueno, ¿cómo se confirmó después de los Martín Fierro? Ahora, ¿qué hacía Roger King en una fiesta post Martín Fierro, bailando con la China Suárez y Polino al lado? Bueno, eso yo no te lo puedo confirmar. ¿Y la China Suárez estaba nominada a algo? No. Tampoco. Pero como es muy amiga de Lali Espósito, y Lali Espósito se fue de juerga después de los Martín Fierro, ella fue a la fiesta, estaba con Roger King y se lo y efectivamente se vio ahí que, y además estaba toda la prensa de Chimentos, por lo cual claramente si fue Roger King es porque la China quería mostrar que estaba con Roger King. A mí me encanta lo poco que le importa a la China Suárez en el que dirán sobre ella. Además, por eso, ella había estado de novia con este muchacho español Armando Motos y se separó. Ya se separó. Ahora con Roger King, o sea, yo no sé cómo se las arregla, pero tiene tres pibes, pibes chiquitos, labura y va, bueno. Está con disponibilidad completa, ¿no? Sí. Para búsqueda activa. Y el dato más interesante es que la China Suárez cumplió hace poquito los 30 años y Roger King tiene 20. ¿Ah? Hay 10 años de diferencia. Ay, 30, 20. 20 es una edad complicada, me parece ya demasiado chiquito para la China, porque es una persona de 30 con 3 hijos, más un nene de 20. Claro. Pero quien celebró eso también fue el Alfano, que dijo, le abrí el camino a todas. Ah, ok. Y lo confirmó también Roger King, que lo dijo, lo dijo de una manera muy linda, muy linda. No sé si es que se están conociendo o... ¿Qué se podría decir? No digo, no creo que sea el novio, pero bueno, nunca se sabe. Prefiero ahí mi vida privada mantenerla oculta, soy un caballero, pero me fui mundial. Nada más voy a decir eso, pero me fui mundial. ¿Me fue qué? Me fui mundial, me fui mundial. ¿Me fui mundial? Me fui mundial. Me fui mundial. Yo no hablo. Qué lindo. Soy muy caballero, pero me fui mundial. Me llevé la copa, me llevé la copa. Me fui mundial, me encantó. Así que bueno, ojalá que duren y que sean muy felices. Pero no ahora, pero Ruger es el que ahora. Es la semana de Ruger, o sea. China Suárez, me fui mundial, primer Luna Park el 4 de junio y ayer lanzó Luna Park, 4 de junio, 21 horas, y ayer lanzó un nuevo tema
con Alejandro Lerner. Mirá qué cruce generacional y de estilos. Sí, ¿no? Y curiosamente él había hecho... ¿Estás preocupado, miedo? Esto te hace mal. Y Alejandro, no me gusta que Alejandro se venga. No me gusta que Alejandro se venga. Tu muchacho se... No, gusta, el tema se llama no Después de ti. No. Pero curiosamente él con su ex María Becerra tenía un tema que se llamaba Antes de ti. Así que digamos, están dialogando con las canciones y siguen ahí enganchados. Después de ti. Ah, después de ti. Es un clásico de Alejandro Lerner. ¿Sí? Sí. Bueno, perdón. Con un video muy particular en el cual Alejandro Lerner es el chofer del taxi que lo está llevando a Ruger. Así que, nada, medio particular. ¿Cómo entregarme? Es medio para tirarse del balcón. Yo la verdad, pero cada vez que después de aquí viene el bajón o viene algo bueno con esta canción. Seguimos así. ¿Estás loco? A ver lo que es este tema. Me gustó. Me gustó. No hay nada positivo de nuestra actuación. No. Canta lindo, Ruger. Sí, él sí canta lindo. Igual yo, también. Cada vez que escucho a Lerner, me acuerdo de ese meme de una casa que le escribieron abajo, acá escuchan Lerner. Es después de ti, nada. Bueno, me gustó. Se sube la nueva la generación de los rockeros ya entrado en de cuarta dosis, diría Romy, a este fenómeno de la música urbana, están ahí y que de quieren. La gran colaboración, ¿no? Claro. El anuncio de Fito Páez, que maravilloso. Va a reversionar todo el amor después del amor. Con duetos. Con duetos. Con duetos. Y recordemos también que hace poco Trueno había sacado, bueno, sacó su disco con Nati Peluso, con Víctor Heredia, como así que están las colaboraciones a pleno. Las colaboraciones intergeneracionales. Ojo, Guido, pues tus muchachos, tu gente se va a mezclar con estos muchachos. Pero quiero decir algo, porque no lo había escuchado acá con Ruger King. A mí me gusta que el Ruger King, en este caso, se adapte a la balada de Lerner y no que empiece con... Y odio al que se pone al lado del tipo legendario como Lerner. Muy similar. A mí me gusta que el amigo Roger... ¿A vos te molesta la reinterpretación de Camilo VI, por ejemplo? Claro, no. No, pero a mí no me gusta que se ponga a trapear, rapear, zarandear. A vos te gusta que respete el espíritu de balada. La balada y que cante como canta el original. Perdón, ¿no es Roger King? Esto es lo que te molesta. No. No, esta es el de Camilo VI. Este es una maravilla, Nati Peluso haciendo... No, esto no. Es que reversionó un tema de... No, esto no me gusta. ¿Cómo no te gusta? No, esta no me gusta. Esta chica no me gusta lo que... ¡Ay, para! No me gusta. Mirá cuando sus hijos tengan 15, se suban al auto y pongan música. Hay algo que ellos cantan con la boca cerrada. Es una generación... Medio para adentro. Roger King no era el que había... ¿No fue el que reversionó el tema del chaqueño para vecino? ¿O Trueno? No. Litquila también, bueno. O sea, esto no te gusta, pues te parece que le falta el respeto a la versión de original. Es muy similar. En cambio, Ruger, te parece que Ruger se... Ruger fue. Entró con respeto. Acá tenemos otro dato de interés para la gente que está escuchando. Ruger King es santiagueño como la familia de Lerner. Muy bien. Ahí está, tiene una raíz común. Lo quiero a Roger Ruger. ¿Cómo se llama Ruger? Ruger King. Se llama Tomás Nicolás Tobar. Un beso para Tommy. Grande, para Tommy. Me fui mundial. 3 minutos para las 8 de la mañana. Pones tu radio en play y todo cambia. Escuchás Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. ¿Y vos? ¿En qué estás pensando? Pensá en macro. Que en la vida no hay reintegro de oportunidades. Pensá en un sueño y que el segundo no valga la mitad. Nunca. Pensar en hacerlo realidad. Pensar en hacer grande tu futuro. Y en un banco que siempre va a estar. Pensá en macro. Pensá en macro.com.ar. Más de 125.000 profesionales de la salud para lo que puedas necesitar. Contamos con la mejor red argentina de especialistas y centros médicos equipados con tecnología de última generación para que accedas a la mejor atención y para proteger tu bienestar. OSDE, la cartilla médica más amplia del país. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408. Tarifas OSDE. Comuníquese al 0810-555-6733. Nuestra web o a contacto@osde.com.ar. Natura está donde vos estás. Con consultoras de belleza que conocen tus gustos y necesidades,
en el e-commerce desde donde estés y en las tiendas Natura para que vivas una experiencia diferente. Elegí cómo comprar siempre. Natura, el mundo es más bonito con vos. Turismo City, paga menos por viajar. ¿Verde? ¿El corazón de Skip ahora es verde? Sí, porque el nuevo Skip Bioenzimas para diluir cuida tu ropa y el planeta al mismo tiempo. ¿Pero qué cambió? Su nueva fórmula utiliza enzimas extraídas de la naturaleza que remueven las manchas y el daño como nunca antes y mantienen los colores vivos por más tiempo. Proba el mejor Skip de la historia. Nuevo Skip Bioenzimas para diluir. En Rex siempre te atendemos mejor. Un concierto redondo. Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en formato 100% sinfónico. Sábado 4 de junio en el ND Teatro. Si se te ponía la piel de gallina en el pogo, imagínate vivirlo en formato sinfónico. Un concierto redondo. Nuevo repertorio. 4 de junio en el ND. Anticipadas en Platea.net. Picadeli se escribe con doble C. ¿Sabes por qué? Porque con una Picadeli comenzás conversaciones, cambias cumpleaños, comes calidad y comensales contentos. Ahora ya sabes. Pedí Picadeli entrando a picadeli.com. Hacemos entregas en todo AMBA. Reencontrate. Picadeli, reconquistadores de encuentros. Somos la marca de la doble C. Tu futuro nunca estuvo tan cerca. Aprovecha la financiación que Peugeot tiene para vos y tené antes que nadie tu Peugeot 208. Diseño y tecnología para que crees tu propio futuro. Conseguilo en tu concesionario más cercano. BBVA presenta La Verdad. Los que dicen que nunca mienten, mienten. Candela Vetrano, Agustín Cachete Sierra, Mary del Cerro y la actuación especial de Tomás Fonsi. La Verdad. ¡Sí! ¡Prepárense para esta locura! Entradas en venta en plateanet.com. Clientes BBVA, preventa exclusiva del 17 al 26 de mayo. 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés. El Teatro Politeama le abre sus puertas a La Verdad. Cargamos en acción. Siempre en Kentucky. Invita a Simplot. ¡Libertad! Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. Siempre conectados con Telecentro. Ahora podés tener internet 300 megas en tu casa por solo 2.399 pesos final por mes. Y además, te damos 50 gigas de Telecentro Wi-Fi de regalo en tu celular. Llama ahora al 6380-0000. Consultar los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. Vení a cenar temprano a Puerto Cristal. Y además de Puerto Madero, nuestros platos y de nuestra carta de vinos, disfruta del atardecer junto con la mejor cocina internacional de cara al río. Vení a Puerto. Te esperamos. Puerto Cristal. Puerto Madero. Podés estar tranquilo. Cuando la suerte no está de tu lado, está Integrity Seguros. Contacta a tu productor de seguros o ingresa en integrityseguros.com.ar y protege lo que más valorás. Integrity Seguros. Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de inscripción 720. Cuando te quieran hacer creer que estamos en la Argentina que menos apoya la productividad del campo, decirles que es la misma que logró una industrialización histórica de cebada de 1.100.000 toneladas. No nos van a desanimar. Este país y su gente pueden lograr lo que se propongan. Argentina Presidencia. Movistar con todo es con Celu. Con Movistar Fibra. Con Movistar TV y con toda la música en el Movistar Arena. Tus conexiones con todo. Tu vida con todo. Movistar con todo. Más información en www.movistar.com.ar. ¿Nos buscas? Nos encontrás. Urbana Play. App oficial. En iOS y Android. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. 8 de la mañana, 3 minutos. Está nublado, ¿no, Jopo? ¿Cómo va el móvil terraza? ¿Qué tenemos para decir? María, lentamente se va incorporando algo de nubosidad. Va a ser un día donde el sol ahí va a estar pulseando con las nubes, pero vamos a tener por lo menos pasajes más soleados y algunos tramos por ahí un poquitito más nubosos. Actualizamos temperatura, 6 grados, 4 décimas en Buenos Aires. La humedad, 94%, viento calmo, cielo algo nublado. Seguimos con visibilidad reducida, 8 kilómetros. Máxima para hoy, 17 grados. No hay previsión.
previsión de lluvias, María? O sea, arrancamos muy frío, pero llegamos calienta, pues llegamos a 17. Llegamos por lo menos a una tarde templada. Ya media mañana el mercurio repunta y no te digo que nos volvemos con la campera en la mano, pero todos aquellos que en algunos puntos suburbanos que empezaron con un amanecer de entre 0 y 1 grado van a ir rumbo a una tarde 17, un día con mucha amplitud térmica. Bien, y mañana helada. La mañana de mañana, prepárense, pues más gélida que la de hoy, ¿no? El amanecer del viernes va a tener 1 o 2 grados menos todavía. Bien, gracias, Jopo. Hasta luego. Hasta luego. De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Bueno, ayer se completó el censo con algunas quejas. Es difícil entender todavía qué dimensión tuvo realmente la cantidad de gente que no fue censada, pero por lo pronto el INDEC anunció ayer a la tarde, lo ratificaba esta mañana el jefe de gabinete, Juan Mansur, al ingresar a la Casa Rosada, que van a ampliar por 6 días el plazo para los que no fueron censados que puedan hacerlo en forma digital. Hay un teléfono, nosotros lo hemos puesto en nuestras redes, en el que se pueden comunicar, 0800-345-2022, y también un mail a aquellos que hayan esperado infructuosamente ayer la visita del censista y que no lo hayan hecho en forma digital. Si lo hiciste en forma digital y no pasaron por tu casa, lo que dijo el INDEC es que de todas maneras sí lo van a tener en cuenta. Así que ajustarán en los próximos días esto. De todas maneras, se espera que en las próximas horas se dé el primer estimado respecto de cuántos somos. Y 23 millones hicieron el censo en forma digital. Se estima que eso sería como la mitad, porque los demógrafos han estimado que más o menos entre 46 millones de personas esperan que arroje el número total. Después habrá que esperar 8 meses para los resultados totales, digamos, de cada una de las preguntas discriminadas, y un poco antes irán saliendo resultados parciales respecto de mujeres, varones, distribución geográfica, etcétera. Alberto Fernández ayer, en una señal de apoyo nuevamente a Martín Guzmán, fue junto a Martín Guzmán, el ministro de Economía, a saludar a Marco Labaña, el titular del INDEC, a felicitarlo por el operativo. Hay que decir que lo que no ha tenido para nada Marco Labaña es ningún tipo de cuestionamiento respecto a la manipulación de los indicadores que han sido y son cada vez más sensibles para el gobierno, que tiene que ver con los números de la inflación, ¿no? El INDEC tiene su autonomía bien preservada, sobre todo después de los años más negros con la intervención de Guillermo Moreno y la manipulación de los números de la inflación, que ahora, bueno, el trabajo ese realmente se ha garantizado, algo que ya había pasado, ¿no?, con el gobierno Mauricio Macri también, y por lo menos tenemos cifras dolorosas en materia de inflación, pero bien confiables. Lo que está pasando ahora, según las consultoras, es que se está acelerando nuevamente el precio de los alimentos esta última semana del mes de mayo. Lo que preocupa fundamentalmente es el empuje que le va a dar a los alimentos, a la suba del precio de alimentos, el precio del trigo. El trigo prácticamente duplicó el valor de la tonelada a nivel internacional. Ayer ratificó una vez más Guzmán que no van a subir las retenciones al trigo, pero le está costando mucho a Roberto Feletti, el secretario de Comercio Interior, lograr que las molineras se sumen efectivamente a este sistema por el cual la bolsa, los 25 kilos de harina, se vendería a un precio subsidiado y financiado por un fideicomiso para tratar de evitar que la suba internacional repercuta en aumento de elementos tan sensibles como pan, harina, pastas. De hecho, los panificados, todas las consultoras privadas que están haciendo relevamiento, están viendo una suba fuerte en panificados en estos días. También la carne es otro que viene empujando la suba de estos últimos días de los precios de los alimentos. Recordemos que la medición del INDEC dio que una familia, para no ser pobre, según la inflación de mayo, tiene que tener un ingreso de 95.250 pesos. Y volvió a pasar, una vez más, que como alimentos sube mucho, sube más rápido la canasta básica de alimentos que la inflación general, y esto golpea a los salarios de los que menos tienen. Justamente los que menos tienen, trabajadores del sector informal, monotributistas categoría A y B, trabajadoras en casas particulares, van a empezar a cobrar a partir de hoy el bono, que el gobierno llamó el refuerzo de ingresos. Son 7 millones y medio de personas, finalmente, que van a cobrar 18 mil pesos en dos tramos, 9 mil pesos, y hoy se empieza a pagar según cómo termina el DNI. DNI terminado en cero, empieza a cobrar hoy.
1 mañana. El lunes el DNI terminado en 2 y así sigue el cronograma hasta el 2 de junio. El 25 de mayo no se paga, evidentemente, y a mediados de junio vuelve a ponerse en marcha el mismo sistema para pagar la segunda cuota. El problema es que si la inflación se sigue acelerando, no hay bono ni paliativo, ni refuerzo de ingreso, ni paritaria que logre cubrir y acompañar el ritmo de la inflación. Por eso hay mucha preocupación de que después de que el pico de marzo de 6,7 y una baja, pero al 6% en abril, la aceleración de los precios en el mes de mayo de alimentos vuelve a ponernos en un escenario muy delicado para proyecciones anuales de inflación del 60-70%. De acá en más, con María O'Donnell. Todas las mañanas en Urbana Play 104.3. Sonando en vivo en el Luna Park. Y aquí en De Acá Más, el programa que producen Lila Wendersky y Martín Fernández Madero. En audios por unos días, Belén Tomasella. En la puesta en el aire de Leo Pilos, las redes sociales de Delfi Carmona, la coordinación de Majo Echeverría. Y 12 de esta mañana fría, y bueno, Racing, después de haber sido eliminado de la Copa aquí, de la Liga Local, casi que quedó clasificado ayer, ¿no? Es verdad, sí, porque Racing ganó 1-0, un partido difícil que tuvo frente al Melgar arequipeño, al equipo de Perú, que venía líder en igualdad de puntos con Racing, pero con mejor diferencia de gol. Ayer el equipo de Gago terminó ganando el partido 1-0, jugando con un hombre de menos durante más de 40 minutos, le echaron al Chila Gómez al arquero, pero supo sostener el partido en la segunda mitad y, bueno, con el gol de Tomás Chancalay,
termina ganando la Academia 1-0 y cerca de la clasificación de octavos de final de la Copa. Bien, se ponen a la venta las entradas para la final del domingo. Sí, se ponen a la venta para Boca y para Tigre. Esto va a ser a través del portal autoentrada.com. No fue oficializado todavía el horario, se cree que va a ser a partir de las 10 de la mañana. 35.000 entradas para Boca, 19.000 para Tigre. Se va a entrar solamente con DNI. El partido es a las 4 de la tarde, pero el estadio abre a las 12 del mediodía, el Kempes. Y un detalle que tiene que ver con algo nunca hecho y que lo va a hacer Tigre y lo celebramos. ¿Qué? Tigre, como las entradas salían 3.500 la popular, 7.500 la platea, había otra platea de 5.500, eran caras las entradas para los hinchas de Tigre, que además tienen que pagar el traslado a Córdoba. El club, a través de una gestión de Ezequiel Melaraña, de su presidente, lo que hizo fue poner las entradas más baratas, es decir, de 3.500 la popular, vamos a poner un ejemplo, de 3.500 la popular a 2.000. El hincha de Tigre la paga 2.000 y la diferencia la paga Tigre. Bueno. Con la recaudación, Tigre te paga la diferencia para que más hinchas puedan viajar a ver el partido del próximo domingo a las 4 de la tarde, la gran final del fútbol argentino de la Copa de la Liga. ¿Vos decís que juega Sebastián Villa? Hoy por hoy juega Villa. Hoy por hoy juega Villa. Bueno, en un ratito vamos a ampliar, ¿eh? La causa judicial avanza, la segunda causa judicial de denuncia por violencia de género. Él tiene una en la cual ya el fiscal le ofreció 2 años de prisión en suspenso a cambio de un juicio abreviado, dando por constatadas todas las lesiones que denunció. Daniela Cortés, esta es la del 2020. La que es una chica colombiana que ya se fue, que está en Colombia. Expareja de él. Yo te digo que hoy Villa juega porque ayer Boca tuvo día libre y hoy vuelve a los entrenamientos. Veremos si hace algún ensayo de fútbol y si en ese ensayo de fútbol aparece Sebastián Villa, que dicho sea de paso, hoy cumpleaños. Hoy cumpleaños y hoy Boca cumpleaños. Lo celebra. Le dice feliz cumpleaños, Sebastián, con una torta en el sitio oficial de Boca. En un momento en el cual está súper complicada la otra causa. Así que vamos a hablar con el abogado de la otra causa judicial. Ayer fue a declarar la mamá de la denunciante, la amiga de la denunciante. El Hospital Pena certificó a través del envío de la historia clínica las lesiones. De las guardias del Pena, de las lesiones que sufrió Rocío Doldán, la nueva víctima que tiene Sebastián Villa después de Daniela Cortés 2020. Bien, muy bien. Mientras que la teoría de Juan Román Riquelme es en la cancha perfecto, todo lo demás es otro tema. Este es el estándar que estableció Riquelme, ¿no? Sí, tiene que ir a denunciar. Esta chica tiene que ir a presentar la denuncia al club para que el club intervenga. Bien. Bueno, muy bien. Después vamos a hablar de eso porque tenemos nota. Alberto Fernández mañana va a Esteban Echeverría, se va a cerrar un acto de la UOCRA, el sindicato de los trabajadores de la construcción, con Gerardo Martínez, ¿no? Sí. Va a hacer un acto con 20.000 trabajadores, donde lo que se va a mostrar, se lo va a abrazar un poquito a Alberto Fernández en esta interna que hay con Cristina Fernández de Kirchner. Va a un distrito que obviamente está enfrentado con la Cámpora, porque el intendente Fernando Grey fue el único que pataleó en su momento por la llegada de Máximo Kirchner a la presidencia del PJ de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí. Mientras tanto, hay toda una discusión también con el tema de la industria. ¿Qué está pasando con la industria nacional? Se jactó Culfas a través de unos twitters, de unos cadena de tweets, después que salieron los últimos números. Dice, es la mejor actividad, ¿no? El mejor momento de la actividad industrial desde el 2019, primer trimestre del 2019. No era un gran momento la industria, pero bueno, es cierto que viene mejorando, con la duda de qué pasa cuando empiezan a faltar los dólares, si no sé, que entre la inflación y el faltante de dólares, si eso no va a frenar el impulso. Sí. El gobierno trata de sostener, ¿no?, la actividad, sobre todo en aquellos que tienen componentes nacionales, caso las motos, ¿no? Sí. La industria está en una capacidad utilizada récord, del 67%. Esto, el lado positivo, es récord. El lado negativo es que te queda casi un 30%, un poco más de un 30%, que está sin utilizar, con lo cual atrasa inversiones eso, porque tenés todavía capacidad para crecer. Pero lanza esto de nuevamente el plan Mi Moto, que es un plan para poder comprar motos de fabricación nacional hasta 300.000 pesos. Lo hace a través de el Banco Nación, con lo cual te financia la compra de motos en 48 cuotas. Sí. Para poder acceder no es necesario ser cliente del banco, pero son tasas diferentes, ¿sí? La tasa de aquel que ya es cliente del banco es del 19,5% y la tasa del que no es cliente es del 29,5%. Se está riendo mucho. Por la música de fondo.
Súbete a mi moto. Súbete a mi moto. Porque la taza para que... De repente veo, se está riendo todo. Es muy claro, es Leo, la intervención de Leo Pilos, la editorial de Leo Pilos sobre esto. Gran tema. De gran tema. Gran tema. Marzo. Cada uno vestido un color distinto, ¿no era? Sí, se identificaban bien. No, claro. Eran los parchís. Ah, esos son los parchís. No, no, estaban todos vestidos igual. Sí, sí, sí. Son dos cosas distintas. La mamá me dice que sí. Perfecto. No. Ok. Súbete a mi moto. Moto de fabricación nacional. Hay cupo limitado. Hay cupo limitado. Te tenés que anotar. Te van a... una vez que estás aprobado para el crédito del Banco Nación, tenés un plazo para hacer la operación. Para que tengas una idea, una moto de 150 mil pesos. ¿Hay motos de 150 mil pesos? Sí, la más barata creo que está a 160 mil pesos de todo este grupo de marcas que ponen motos a la venta. La cuota inicial, si sos cliente del banco, es de 4.100 pesos. Y si no sos cliente del banco, es de 5.300 pesos. Digo, bastante accesible. Bien. No muy bien, mal, ¿eh? No está tan está mal. Bastante bien. Está bastante bien, dice Alberto. Bueno, lo que el censo nos dejó 8 y 18, más allá de que... Bueno, primero esta puesta en escena inverosímil de que supuestamente los censistas tocaron el timbre de Olivos. Olivos es una que la quinta residencial hasta que llegás a verlo a Alberto Fernández. Bueno, hasta la puerta tenés no sé cuántos metros. O sea, tuvieron que pasar, tocar la puerta. Ahí salió Fabiola con el nene con siempre. Con cara de me tomaron por sorpresa. No puedo creer esta sorpresa que sucede. Con el nene siempre en medio en vertical para que salga bien en la foto. Sí. Que se le vea bien la carita. El nene, la verdad, ¿qué? Siempre es muy chiquito todavía para tener expresión, pero siempre con una carita como de cansado. ¿Está cansado? Sí, está cansado. Francisco, es un nene cansado. Sí, es un nene que ya nació medio cansado. Pero bueno, y después los hizo pasar, se sacó fotos Alberto y Fabiola con los censistas. No, genial, porque además cuando abre la puerta hay una foto, ¿no?, que estamos viendo ahí, que está Alberto Fernández colgando un cartelito en la puerta. Sí. Esto el sticker que te daban. De hecho, es adentro de la Quinta Olivos, que es una quinta murallada, ¿entendés? O sea, nadie nunca va a ver ese cartel, pero no importa. No. Está Alberto Fernández colgando el cartelito y Fabiola con el bebé. Fabiola con el bebé a la altura del hombro, más o menos, como para que esté dentro del cuadro de la foto. Y después hay otra en la que están sentados en una mesa, que también el nene medio en vertical, medio altura hombra. Y la guitarra de Alberto contra la pared. Y la guitarra adentro, que seguramente algún fogón debían haber hecho, alguna canción se debían haber tocado. No, las dos censitas, y yo, ¿cuánto tiempo me van a tener acá? Claro. ¿Quieres tomar algo, Marcela? Porque las censitas no creo que haya sido la única vivienda que tenían. No, ni un entonces, vaso de agua. Ni un vaso de agua, bueno. Ah, un pomelito una cosa, de esos que toma él. ¿Quieren tomar algo? Les canto algo mientras... Que lograron poner en vertical a Francisco para la foto. Claro, ahí se demoraron mucho tiempo. Que no llore, bueno. No, bueno. Y además no lo hizo online, porque si las hizo pasar es para que les haga el censo. Lo podría haber hecho online. No lo hizo online. Bueno. Ahora, ¿cuánta pavada se dijo sobre el censo, no? Por ejemplo, que los que llenaban el lápiz eran truchos. Sí, esto fue una denuncia que se hizo ayer por Twitter, ¿no? De la diputada de Juntos por el Cambio, Mónica Frade, que, sí, denunció y en su Twitter puso, nuevo fraude en Formosa. Miren atentamente lo que utiliza el censista. Un lápiz. Resulta que al parecer es la directiva del señor feudal Insfran, seguro que arrojará todos con vivienda, pisos cerámicos, agua corriente, denuncien. Bueno, evidentemente, la diputada Mónica Frade, que recordemos que fue la misma que denunció hace un tiempito que en los billetes de 1000, cuando vos lo das vuelta, ves el mapa de la Argentina y está remarcada solamente una zona. Entonces ella dijo, estamos entregando la Patagonia a los mapuches, miren lo que está sucediendo, y en realidad lo que marca el billete de 1000 pesos es el hábitat del hornero. Claro, pues tiene el dibujo del hornero. No el territorio de la Argentina. Okay. Y esta vez dijo que con el lápiz iban a hacer fraude con el censo. Exacto, que como estaban utilizando lápiz, que eso después habilitaba a borrar y a modificar los datos. Bueno, efectivamente tuvieron que salir a aclarar desde el INDEC que esto en realidad sucede porque luego las planillas se ponen en una máquina que lee las marquitas de grafito. Por eso tiene que estar hecho por lápiz y que obviamente también es necesario. Es necesario que los censistas puedan borrar, porque si se equivocan, necesitan borrar. Es la misma diputada, ¿se acuerdan? Que es de la coalición cívica. ¿Vas a decirlo el hornero? No. No, otra más tiene, claro. Que dijo que había que autorizar el uso de dióxido de cloro. Sí.
en el medio de la pandemia. Sí, que te curabas el COVID con un shot de lavandina. Sí. Bien, muy bien. 8 y 22 de la mañana. Había tanto prejuicio porque, por ejemplo, había censitas trabajando en La Matanza y decía, están manipulados. Eran los censitas laburando en La Matanza, porque es la digo, sí, hay toda provincia una provincia de Buenos Aires, con urbano bonaerense. Igual este censo viene a despejar una duda que han planteado los diputados de la oposición, que es que si no se engordó la población de La Matanza en el censo anterior, claro, porque en función del reparto geográfico de la población, después se reparten fondos públicos. Entonces, eso es relevante realmente cuánta gente vive en cada localidad para cada uno de los municipios. Bueno, muy bien, 8 y 23 de la mañana, hoy que cumple, estábamos hablando recién de Sebastián Villa, jugador de Boca, que jugaría va a jugar la final, dijo Riquelme que es un gran jugador y no hizo ninguna, dijo que bueno, que en todo caso lo que le está pasando en el Frente Judicial es otro tema. Y lo que le está pasando en el Frente Judicial es complicado porque la denuncia que está siendo investigada ahora por la justicia, distinta de la que tuvo que ver con su pareja colombiana nueva, sigue acumulando mucha evidencia. Roberto Castillo es el abogado Rocío Doldán, la última denunciante de Villa. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Qué tal? Buen día para todos. Bueno, ayer se presentaron testigos, ¿no? Están juntando evidencia en el juzgado. Sí, el día martes en realidad se presentaron cuatro. Ah, claro, perdón, ayer fue feriado, imposible, claro. Claro, 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 pero bueno, de alguna manera los cuatro testigos pudieron brindar desde su óptica lo que vivió esta chica y pudieron dar fe del testimonio, del relato de la víctima. Lo cierto es que ahora nos queda acreditar con la pericia. Nosotros nos aportamos una pericia médica, se tiene que llamar a prestar declaración testimonial, la relevamos de secreto profesional a la doctora para que pueda comentar absolutamente todo lo que ella vio y cómo la vio a esta chica cuando fue al día siguiente del abuso que está denunciando. Ella se fue a hacer atender al servicio de guardia de ginecología del Hospital Tena, con lo cual se notificó al director del hospital que necesitábamos los datos de la doctora para que se acerque a esta declaración testimonial. Yo creo que con las pruebas que aportamos ya estamos en condiciones de llamar a declaración indagatoria a Sebastián Villa, y por la expectativa de pena y por el riesgo procesal que existe, considero que no sería descabellado pensar en que se dicte una prisión preventiva. ¿Riesgo procesal por qué? Porque ya tienen la otra causa casi en la instancia del juicio oral, que serían 2 años de prisión en suspenso. Si tuviera una segunda condena, ya sería prisión efectiva. Eso por un lado. En realidad el riesgo procesal se divide en dos. Se divide por un lado la expectativa de pena. En derecho, cuando la expectativa de pena es alta, se presume o se puede llegar a presumir que la persona pudiera llegar a profugarse. Ahora, lo cierto es que no alcanza eso solo, sino que también tenemos el entorpecimiento del proceso penal, el cual nosotros de alguna manera estamos llevándole una hipótesis a la Fiscalía, que es que se intentaron contactar con distintos testigos, con lo cual a mi criterio ya sería entorpecer la investigación, y sumada a esas dos cosas, más que es una persona extranjera, que acá no tiene arraigo, es decir, hizo públicas manifestaciones que él quiere irse del país, quiere irse de Boca Juniors, lo dijo todo el año pasado, con lo cual no tiene un arraigo de calidad argentina, es una persona que tranquilamente podría irse del país. Hubo intentos, ¿no?, de soborno, no sé cómo llamarlos. O sea, en un momento le ofrecieron $5,000 a la... Yo lo defino como una extensión de la manipulación, intentando por un lado relativizar el hecho sucedido, minimizarlo, por otro lado inferirle culpa a la víctima en cuanto a decir, bueno, si me denuncias pierdo la carrera o mismo del entorno, es decir, si lo denunciás pierde la carrera, con la carrera de él comen 7 u 8 personas, y la realidad es que la víctima se vio absolutamente atosigada después del hecho, y eso yo también lo considero parte de una manipulación, aprovechándose de una chica que estaba en un absoluto estado de vulnerabilidad y de soledad. ¿Qué edad tiene ella? 26 años. 26 años. ¿Tenía un vínculo frecuente con Villa o la había conocido? Y es un vínculo que había iniciado en el año 2020, y esto fue en junio del 2021, con lo cual tenían un año de relación. Lo cierto es que ella refiere que no tenían tanta habitualidad, producto de que él concentraba, de que viajaba para jugar, pero sí que conoció a su entorno, conoció a su familia, comieron infinidad de veces, salían. Digamos, el comienzo de una relación de noviazgo, dependiendo de la intensidad que cada uno le pone. Fue un año que ella pudo de alguna manera frecuentarlo, incluso ella dijo que estaba enamorada y que eso era
de alguna manera lo que también le costó un poco despegar, porque no podía creer que la persona a la cual ella quería terminara de alguna manera realizando esta acción. Ella refiere una situación de abuso brutal, pero una sola. Sí, una sola, incluso una sola de golpe. Sí, lo que refiere, que dijo, bueno, él conmigo de alguna manera me descalificaba como mujer, pero eso era común, dijo, eso no pasaba nada, como que lo tenía naturalizado, eso entendí yo y creo que la fiscal también, y dijo, el producto del abuso puntual fue la única vez que me agredió, que me pegó físicamente, y a partir de ahí fue el único. Y es una situación donde la golpea y la abusa sexualmente. Exactamente, inicia con un reclamo, una escena de celos, y cuando se acuestan a dormir, él de alguna manera la retoma, ella no entendía, y dice que intentaba preguntarle con quién la estaba celando, o sea, de quién estaba celoso, a lo que recibe un primer cachetazo. Ante ese primer cachetazo, lo que refiere ella es que ella ya con eso era su motivo suficiente para quebrar y romper el vínculo que tenían, pero lo cierto es que lo vio en un estado de absoluta violencia, con lo cual no sabía cuál iba a ser su reacción. La cuestión de los celos, doctor, lo aclaramos, es porque ellos venían de una reunión en donde había futbolistas de Boca y supuestamente lo que le adjudica Villa a ella es haber tenido algún interés en algún compañero de Villa. Entonces por eso habla de los celos. Estamos hablando con Roberto Castillo, que es el abogado de Rocío Tamara Doldán, la denunciante. A ver, se habló mucho de por qué pasaron más de 6 meses y la oportunidad de la denuncia. Si ese es un hecho de junio del año pasado, ¿qué pasó todo este tiempo? Sí, yo lo que considero es que deberíamos hacerle un favor a las personas que han sido abusadas y que todavía no denunciaron, y deberíamos dejar de hablar porque 6 meses es muy poquito tiempo. Ya los especialistas en abusos sexuales establecen que el estándar es de 7 años a 8 años que una mujer puede contarlo e incluso puede denunciar. Si vos tenés en cuenta que del otro lado tenés una figura pública, que sos una chica, que no conocés abogados, porque no tenés abogados de confianza, porque no tenés los recursos que tiene la persona a la cual vas a denunciar, y que tenés un shock postraumático, 6 meses la realidad es que no es nada de tiempo. Claro. Yo entiendo que quede... Porque no quiero entrar en detalles muy escabrosos, pero por la hora y por un montón de razones, pero esta situación fue una situación de muchísima violencia. Incluso ella refiere que en algún momento fue asfixiada y que le faltó el aire, ¿no? Sí, Y que por eso es abuso sexual con acceso carnal y tentativa de homicidio. Es una causa que te lleva cuanto menos 15 años de prisión. Exactamente, sí, tentativa de femicidio sería como lo estaríamos planteando en este supuesto con la fiscal. Una tentativa de pena de 15 años. Claro, ahora la pregunta es la siguiente. Ustedes saben que Villa, por lo que dijo además Riquelme, dijo es un jugador espectacular, nunca jamás se lesionó, es un atleta, lo que pasa fuera de la cancha es otro tema. ¿Cómo lo ven ustedes de la defensa de Rocío? No, a ver, yo principalmente entiendo que Riquelme no debe saber sobre esta problemática de abusos sexuales, no debe ser una persona instruida en esta materia. En cuanto a lo deportivo, entiendo que su manifestación, yo no debería pronunciarme, pero la realidad es que es errada, porque según la investigación que yo estoy haciendo y lo que le estoy acercando a la fiscalía y al juez para que puedan de alguna manera establecer el riesgo procesal, este denunciado estuvo creo que alrededor de 40 o 60 días fuera del país y no se reintegró a entrenamientos, con lo cual, si bien en materia de delitos sexuales entiendo que ni siquiera debería pronunciarse Riquelme, en la materia que sí le compete a él, estaría diciendo algo que no es cierto, porque es un jugador que incluso tuvo varios problemas con el club, que incluso él mismo manifestó que se quiere ir del país. A ver, ¿por qué me interesa esto a mí? Porque hay un riesgo procesal de que se vaya, porque ya mostró su voluntad de que no está cómodo en este país. Sí, es cierto. Digo, no es que está bien, lo que está marcando es la incoherencia de Riquelme, que en su momento, cuando Villa no quería volver de Colombia, pues no quería reintegrarse a Boca se quejó y se cajaron públicamente. Y después dijo, tuvo un comportamiento ejemplar como futbolista. Pero claro, entonces... él fue sancionado. Riquelme dice, nunca faltó un entrenamiento, por eso ahí es donde
sucedió esto de casi 50 días en realidad que estuvo afuera, porque él quería ser vendido al fútbol belga. Boca no consideraba que la oferta era buena y además él, bajo el argumento de que su madre estaba mal, se fue a Colombia, pero también estaba esta otra intención de irse y no volvió. Ahora, el tema de la presunción de inocencia, doctor, porque ese es el otro argumento, ¿no? Yo lo que creo que, de todas maneras, aunque haya presunción de inocencia, una cosa es decir, siga, es impecable, es otro tema, y otra cosa es plantear, bueno, algún interés por parte de Boca por la víctima. Es que yo creo que esos son los... Por eso a veces hablo de cuando la gente dice presunta víctima, yo creo que ya la Convención de Belén do Pará nos dice que tenemos que tratar a las mujeres que denuncian como víctimas y respetarles ese estado. Uh-huh. No significa que no tengamos que investigar, que iniciarnos y meternos en un proceso penal para que todo lo que ella denuncia sea soportado en prueba. A la vez, tenemos que también garantizarle al denunciado el estatus del principio de inocencia. Sí, claro. Ahora lo cierto es que uno, cuando tiene una situación tan compleja, siendo la cabeza de una institución deportiva, puede tranquilamente correrse y dejar que hable la justicia y no salir de manera vehemente a decir algo como, por ejemplo, que es una atleta ejemplar, porque me parece que ninguna atleta ejemplar falta 60 días a su puesto de trabajo. Pero además, digo, la selección de Colombia no lo convoca a Villa a pesar de sus condiciones futbolísticas porque considera que esto que es un ejemplo. Además, yo creo que ni siquiera lo están ayudando al jugador, francamente lo digo, porque alguien en estas circunstancias, porque ella refiere que había tomado un litro de whisky, etcétera, también necesita ayuda y necesita comprender y tratar de comprender sus actos. Entonces, si le hacen el siga, como le hicieron con el caso de la denunciante, la expareja colombiana, no lo ayudaron, porque un año y medio más tarde vuelve a tener el mismo problema con otra mujer y además esto lo deja y produciendo otra víctima más. Tal cual, yo entiendo eso y entiendo también de que es un jugador que debe ser económicamente valiosísimo para la institución y que tranquilamente, en el supuesto de que se den los extremos que yo considero que se tiene que dar en este proceso, de valer 15 millones de euros, 20 millones, pasa a no valer nada porque se le puede dictar una prisión preventiva. Entonces entiendo que quizás... Claro. Y debe ser complejo también para una institución tener esa pérdida. Ahora bien, yo no soy el responsable de esos actos. Lo que estoy tratando de hacer desde mi lugar es acompañar a una chica que está denunciando un hecho que es extremadamente grave. Pero, y como vos bien lo decís, quizás si hiciera tiempo en el proceso anterior... Lo hubiesen atendido y hubiesen advertido de la gravedad del hecho. En lugar de decirle siga, quizás no estaría ahora esta situación. Me imagino que para Tamara no debe ser muy agradable tampoco verlo nada con la camiseta de Boca el domingo jugar la final del campeonato local, ¿no? Igual te digo que es de lo... Ella lo que no quiere es que de alguna manera la contacten, pero después que él juegue, como vos bien lo dijiste, también hay que respaldarlo y yo lo suscribo. El principio de inocencia todavía no se quebró, entonces, si bien yo considero que tenemos muchísimos elementos y la sociedad lo está viendo porque estamos trabajando de manera muy rápida, la verdad es que hasta el momento es su aspecto laboral ese, y aunque pueda como ciudadano yo no compartir lo que expresa Riquelme, no tengo tampoco por qué meterme en ese punto y que juegue hasta que la justicia le diga que no puede jugar más. Roberto Castillo, abogado de Rocío Tamara Doldán, la última mujer que denunció a Sebastián Villa en las circunstancias que nos contó. Gracias, doctor, que tenga buen día. Buen día, hasta luego. Hasta luego. 8:35 de la mañana. Bueno, a mí me parece doloroso, francamente, ir hacia un escenario en el cual, nada, el hincha de Boca va a estar hinchando por Boca y si Villa hace lo que viene haciendo, que es meter goles y tener un lugar destacado, será avivado en la final del fútbol argentino. Sí, con el repudio que tiene del resto del fútbol argentino, el último partido de Villa, donde ya te había explotado esto, que fue el sábado pasado frente a Racing, fue silbado todo el partido, cada vez que tocaba la pelota de parte de la hinchada de Racing. A mí me gustaría escuchar alguna pregunta referida a esto. No digo una condena, nada, pero que cuando haya una conferencia de prensa, digo, No esperes nada de Bataglia o de los compañeros. No, bueno, ellos pero no le tenés que hacer una pregunta. Es decir, bueno, o sea, desde ya. O sea, ¿qué están esperando? ¿Qué información tienen? ¿Qué expliquen la decisión que toman? Me parece que, nada, que el fútbol no puede ser solo la pelota del fútbol y lo que pasa los 90 minutos en la cancha y que hay que romper la lógica del fútbol donde solo se pregunta sobre fútbol cuando hay una circunstancia como esta. Sí, con un comunicado bastante lavado. La barbaridad que dijo Riquelme, lo que pasa fuera de la cancha es otra cosa. Él puede decir, para mí rige el principio de inocencia, me preocupa. Podría haber contestado cualquier otra cosa sin decir, lo voy a echar a Villa al club o no va a jugar la final, pero contestó lo que hace fuera de la
cancha es otra cosa, y estableció el estándar de mientras juegue bien, el resto no me importa. Es muy grave que un presidente de un club como Boca diga una cosa como esa y siga y siga y pase de largo. 8:37 de la mañana. Counting Crows, Mr. Jones. La, 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 la. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso. Porque nuestra calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Somos los mejores en sueño. Por eso presentamos el estado del tránsito, para que no se te convierta en una pesadilla. La Cardeus, tradición de calidad. Mucha neblina, mucho frío, mucho neblina. Hasta mañana, Diego Fernández, buen día. María, muchas gracias, muy buenos días. Ahora choque y demora en la avenida General Paz. Ocurre a la altura de Cabildo, Puente Saavedra, mano al Río de la Plata. Un motociclista fue atropellado por un auto. Mientras tanto, Panamericana
fuerte congestión desde los peajes de Pilar y Campana, con unos 25 kilómetros de congestión hasta llegar a la Avenida General Paz, que está imposible. Recordamos, mano al Río de la Plata, ahora se suma un choque a la altura de Cabildo, autopista Richeri, Ezeiza Cañuelas, con niebla, baja visibilidad a propósito del efecto meteorológico en el aeropuerto de Ezeiza. Hay arribos demorados y desviados por el tema de la niebla. Trenes, subtes y premetro operan sin inconvenientes. Anticipamos, a las 10 de la mañana, organizaciones sociales se van a concentrar en Lima y Garay, en Constitución, para luego marchar hasta Uspallata e Iguazú frente al gobierno de la ciudad, en Parque de los Patricios. María. Bien, atenti entonces. No es la zona habitual de la protesta porque el gobierno de la ciudad tiene la sede en Parque Patricios, o sea que van en dirección contraria, no van hacia el centro, pero bueno, va a generar problema de tránsito ese recorrido también. Gracias, Diego. A vos, María. Hasta luego. La Cardeus Colchones y Sommiers presentó el estado del tránsito. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque su calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Este mes en La Cardeus se descansa en modo pillow top. Conoce nuestros modelos exclusivos con doble capa extra confort. Ahorra hasta un 45%, paga en 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos, con certificación ISO 9001. La Cardeus. Tradición de calidad. Bien, 8:42, Rolo recomendó fervientemente la comedia que se estrena hoy con Nick Cave. Nicolas Cage. Ahí está, sí. Sí, El peso del talento, una comedia en la cual Nicolas Cage vuelve al cine, porque en realidad estuvimos viéndolo en plataformas, películas clase B, menores, catástrofe, acción. Acá vuelve al cine. Derrapó su carrera, digamos todo. Sí, derrapó su carrera. Igual yo lo banco mucho y lo queremos mucho. Y bueno, antes dijimos que había envejecido mal, pero bueno, nada, usa unos peluquines medios raros en las películas. Mal. Bueno, en esta película no sé, por ahí tenía pelo. Tenía, ahora tiene peluca. Pero bueno, él se ríe de sí mismo y me parece que eso es lo más interesante que tiene una película en la cual es contratado para una celebración de cumpleaños de un narcotraficante. Cuando llega al cumpleaños del narcotraficante... ¡Feliz cumpleaños! Eso es raro, es como la celebrity de las presencias, ¿no? Que claro, te pagan como... No para que hagas nada, simplemente para que estés. Ese es el gran curro de las estrellas, ¿no? Trabajar, ir a de presencia, tomar un trago, alguna fiesta y demás. Todo marketing. Pero es alucinante, ir a una fiesta en un privado, ¿no? Sí, sí. Es un cameo en una fiesta. Un cameo en una fiesta. No nos quejemos tanto. Si alguien nos quiere invitar y pagamos a nosotros, vamos. Es solo por decir, vino a mi fiesta. Claro, para la foto. Para la foto. No hace nada, no es como contratar un número musical. No hace nada, no. Hay otros que sí, van y cantan. Hay muchos artistas de los años 90, 80 que hacen estas presencias. Pero bueno, acá no, lo contratan para que vaya a una fiesta de cumpleaños y en realidad es interceptado por la CIA para que justamente los ayude a apresar al narcotraficante. Así que es una comedia muy disparatada porque él está tratando de ser un espía y le sale todo mal. Entonces se ríe de sí mismo y intenta hacer una de James Bond y le sale todo mal. Es muy divertida la película, El peso del talento. ¿Te encantó? Me encantó. Cuatro rolitos. ¿Para reírse en el cine? Es para reírse mucho. Qué bueno. Así que llévenos una botellita de agua para recuperar la saliva. ¿Tanto? Y esto es en cines. Pero después tenemos el otro estreno en plataformas que tuvo su preestreno en el Bafisi, el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, y que es la película El fotógrafo y el cartero, que recupera uno de los casos impunes. Un documental sobre José Luis Cabezas, reportero gráfico de la revista Noticias, asesinado luego de un año de haber obtenido una foto que nadie tenía, que era la foto de Alfredo Chabrán, el empresario postal, que justamente él se jactaba de que si alguien le sacaba una foto, al año siguiente iba a estar muerto. Y esto pasó con José Luis Cabezas, que fue encontrado en un Fiat Fiesta calcinado, con las manos atadas y dos tiros en la cabeza. La película lo que hace es recuperar este caso, y es interesante lo que están haciendo las plataformas. Ya hablábamos hace unos días de Yossi, el espía arrepentido, y en este caso el fotógrafo y el reportero, el cartero, que recuperan casos que siguen impunes, ¿no? Que siguen... Este es más documental puro, ¿no? Yossi, el espía arrepentido, claro, se vuelve como Yossi una ficción, es una ficción, ¿no? Y con... este es un documental con entrevistas, testimonios, más con imágenes... documental, más a la manera del crimen de María Marta. El de Nisman también está, creo, claro, que es la misma claro. gente, ¿no? El de Nisman fue extranjero, es un productor inglés. Este documental fue producido por Vanessa Ragone y
dirigido por Alejandro Hartmann, que son los mismos productores y director de la serie, como bien mencionas, Carmel, el crimen de María Marta. Muy bien, 8:46 de la mañana, y en esta mañana fría, mañana va a estar más fría todavía la mañana, aunque gracias a este solcito después sube la temperatura. Juli Rofo está siguiendo un caso que, digamos, es realmente desconcertante, ¿no? Hasta ahora lo que se sabe respecto de la muerte de un neurólogo en el departamento de Felipe Pettinato en un incendio cuyas causas todavía son difíciles de entender cómo se provoca ese incendio y mucho más cómo muere una persona en esas circunstancias. Juli. Exacto, María. Seguimos en la clínica Zavala. En la clínica Zavala está internado Felipe Pettinato, hijo de Roberto Pettinato. Esta muerte de Melchor Rodrigo, el neurólogo de 44 años, se produjo en el departamento de Felipe Pettinato, a poquitas cuadras de acá. Esto es Belgrano y el incendio fue en la noche, casi madrugada del martes. Ahí fue encontrado muerto Melchor Rodrigo. La familia de Felipe Pettinato, bueno, contó que este médico era además amigo de Felipe Pettinato. Y como vos decís, el gran enigma es ver cómo se originó el incendio por el cual hubo que evacuar a todo el edificio. De hecho, ese móvil hicimos bien temprano el martes, cuando la noticia era un incendio en un edificio de Belgrano. Y ahora hay que determinar si este incendio le produjo la muerte a Melchor Romero. Está determinado, sí, que las quemaduras críticas fueron lo que le produjeron la muerte, pero hay que ver cómo se inició este incendio, porque en principio no hubo algún desperfecto eléctrico, alguna falla que originara alguna chispa, algún problema, sino que se investiga si fue un incendio intencional, se investiga si ellos habían discutido antes de que se produjera el incendio. Bueno, todo eso va a esclarecerse un poco cuando Felipe Pettinato pueda declarar. Todavía, como está en pleno proceso de compensación de un cuadro de justamente descompensación psiquiátrica, bueno, está internado, los partes son muy reservados, solo llegan a la familia, no se está difundiendo nada de eso, y en principio sería trasladado a la clínica Dharma, es una clínica que está en Boedo, especializada en internaciones psiquiátricas, y hasta se llegó a hablar de que en caso que tuviera que cumplir con cierta detención respecto de este caso, bueno, esa internación podría ser parte de eso que puede llegar a determinar la justicia. Por ahora no avanzó en nada en ese sentido, no está imputado por ahora, porque se espera que declare, ¿no? Y para que declare tiene que estar en condiciones de hacerlo. Ah, claro, para poder avanzar. Por ahora es averiguación de causa de muerte, ¿no? El tema es si le atribuyen o no algún tipo de responsabilidad a Felipe Pettinato en la muerte de su amigo. Esa es la circunstancia que todavía no se sabe. Lo que sí se sabe es que si no falló ningún electrodoméstico, alguien prendió el fuego, digamos, ¿con qué intención? No está claro. Exacto. Como vos decís, por ahora la carátula es investigar las causas que le produjeron la muerte al médico Melchor Rodrigo, el neurólogo de 44 años que estaba en ese departamento, pero no hay ningún imputado, ninguna persona que esté señalada como responsable de esa muerte, porque falta esa declaración y faltan completar las pericias técnicas de ese departamento, de ese incendio. Muchas gracias, Juli Rofo. Hasta luego. Y ayer Roberto Pettinato, el conductor de radio y televisión, primero había reaccionado un poco livianamente al episodio, pero no tenía toda la información respecto a lo que había pasado. Eso fue el lunes, cuando le dan información, dijo, no, está todo bien, claro. Después se supo que había fallecido Melchor Romero en estas circunstancias que contaba Juli, y Roberto Pettinato grabó un audio y dijo esto. Hola, les habla Roberto, y quiero contarles que por los hechos de público conocimiento, lamento enormemente lo que estamos viviendo ambas familias y demás afectados. Esto ha sido realmente, la verdad, una tragedia que nadie espera jamás que suceda en las vidas de uno. Al comienzo del programa de radio de ayer, me había enterado exactamente minutos antes de un hecho a medias, del cual yo no tenía información precisa y mucho menos dimensión del suceso, y aún menos de la muerte de Melchor, amigo íntimo de mi hijo Felipe. Bien, ahí lo que dice es esto, Melchor es Melchor Rodrigo, no Romero, perdón, me rectifico, el amigo íntimo que fallece en estas circunstancias. 9 minutos para las 9 de la mañana. Auspicia el clima, Europa. ¡Jopo! De gorro de lana. María, ya se puede un poquito el ambiente con el sol. Sí, por lo menos ya se puede caminar bajo el sol en la ciudad de Buenos Aires. Una mañana
donde vamos a tener todavía frío por un par de horas más. Ya a media mañana, una frase que le encanta a Romy, rota la veleta. Ah, me encanta. Sí. Me encanta cuando rota. Rota la veleta. Cuando la rotación de veleta. Ah, me encanta. Y acabando con 4 días seguidos de circulación de aire frío y comienzan 4 días seguidos de circulación de aire caliente. Va a descender viento templado, no se va a sentir hoy inmediatamente el efecto, máxima de 17 grados en una jornada con sol intermitente, con algunos tramos más nubosos, algunos pasajes más soleados. No hay previsión de lluvias. Mañana viernes a prepararse, un amanecer muy frío, pero seguirá subiendo la máxima, 19 será el tope térmico para mañana viernes. Tienen días de calor. Claro. Bien, el día de calor, sí, el fin de semana se va perfilando con máxima de 21, ideal para planificar actividad al aire libre. Muy bien, gracias, Jopo. Hasta mañana. Que nos estás pronosticando ya un lindo fin de semana. Eso es lo lindo del jueves. Uno ya tiene... Sí, ahí, ya lo ahí, tiene ahí a las vistas. Sí, se ve la costa, sí, se ¿no? ve. Para nosotros que madrugamos. Amplía tus horizontes en la nueva clase business de Air Europa. Aviones más modernos y sustentables, asientos cama totalmente reclinables con acceso directo al pasillo y menús creados por el chef Martín Berazategui. 12 estrellas Michelin. Decide llegar tan lejos como quieras. Air Europa. Tú decides. Muy bien, 7:30 de la mañana, muy tempranito, ¿eh? Mansur convocó a todo el gabinete en Casa Rosada, le gustan esos horarios. Sí. Y ahí a Aníbal Fernández le gusta ver los micrófonos, se baja, se pone el saco, dice, esperen muchachos, y empieza a conversar y le encanta la escudería verbal. Sí, se acomoda y no tiene ningún inconveniente, responde cualquier cosa que le pregunten. Habló de Cristina, habló de quien tiene la camiseta puesta y quien no tiene la camiseta puesta. A ver qué dijo Cristina. Vos me preguntaste qué es lo que dice Cristina. Habría que saber a qué se refiere específicamente y en todo caso es un debate que deberá darse ella con el presidente, que son los que responsables de un proyecto político que es el que está gobernando en estos términos. No soy yo el que tiene que generar una conjetura. ¿En cuánto influye para que el país siga avanzando? Pues nos detenemos en esto por ahí, ¿no? Y la realidad por ahí va. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Las decisiones tienen que ser las que se tienen que tomar. Yo creo que es el debate el que tiene que poner el tema sobre la mesa y buscar la forma como para el consenso, siempre. Bueno, no era exactamente esto lo que estábamos buscando de la parte de la respuesta de Aníbal Fernández, sino... Que cuando... básicamente dijo que Cristina Fernández de Kirchner... Que por error el recorte. Se corrió de la gestión. Claro. O sea, básicamente cuando le pregunta sobre las decisiones que tiene que tomar el gobierno, dice, bueno, Cristina Fernández de Kirchner se corrió de la gestión. Esto significa que la gestión es pura y exclusivamente... De Alberto Fernández. De Alberto Fernández. También la critica, digo, desde ese lugar, digo, critica la gestión, pero no participa. También pone eso. Algo parecido le había dicho Catopodis, que es uno de los ministros más cercanos a Alberto Fernández, ¿no? Gabriel Catopodis, que le dijo, bueno, que venga. Que venga a la mesa de toma de decisiones. De toma que venga de decisiones. Y se siente en la mesa de toma de decisiones. También habló de esto de el que tiene la camiseta, el que no tiene la camiseta puesta se tiene que ir, dijo. No se saca nunca esta camiseta. No, bien. En relación a lo que habían dicho hace 15 días atrás, cuando fue la otra reunión de gabinete. Y lo otro que se supo también es que Mansur confirmó es que no va a haber modificaciones de las retenciones. Con toda la presión que hay de un sector del kirchnerismo, sobre todo con el trigo, de subir el precio de las retenciones del trigo, porque la soja ya paga el 33, ¿no? Sí, paga el 33. Pero trigo, maíz, girasol pagan menos, entonces, bueno, el precio se duplicó en un año, la tonelada, el precio al cual se comercia de forma internacional, esto está impactando en precios de productos muy sensibles, pan, harina, pasta, etcétera, pero no hay caso. No. ¡No me afloqué, Alberto! Muy bien. 5 minutos para las 9 de la mañana. Y Superviel sigue acompañando emprendedores, comercios y pymes. Abriendo tu cuenta en forma online, accedes a una financiación de 1.000.000 de pesos, contás con acuerdo en cuenta corriente, línea de descuento en cheques y préstamos para potenciar tu negocio. Ingresa en superviel.com.ar, abrí tu cuenta en forma ágil y rápida y accede a la financiación. Encontrá las mejores soluciones para tu negocio y empresa. Superviel, acompañamos a los que hacen. Esto es Harry Styles. Lo nuevo, ese es el que salió ayer, el nuevo disco de Harry Styles, As It Was. Holding me back, gravity's holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say, and everything gets in the way. Seems you cannot be replaced, and I'm the one who stays. Us.
Que salió primero del nuevo trabajo de Harry Styles. Qué genio que es, ¿eh? Sí. Qué lindo, bueno, qué genio. Claro. Wow. ¿Ya sacaron entradas para verlo o no? ¿Sacaron entradas para verlo o no? No. No. Bueno, no. Hoy no. Hoy no. Saqué para hay que conseguir, hay que conseguir. No hay bolsillo que aguante. Claro. Bueno, muy bien. E imposible. Imposible. Bueno, hoy juega River. Hoy con juega 10 River. 10 bajas. Hoy diez. Juega. Sí, a ver, sí, tiene muchas bajas River, por empezar. Primero, juega contra Colo-Colo esta noche en el Monumental, en un partido importante a las 9 de la noche para el equipo trasandino y obviamente también para River, que aún no está clasificado en los octavos de final de la Copa Libertadores. No tiene a Armani, no tiene a Pochettino, no tiene a Pinola. Tres que tienen COVID. No tiene a Enzo Pérez, que tiene 3 amarillas. No tiene a Quintero, no tiene a Suárez, que están lesionados. Pobre. Todos estos son bajas para River en el día de hoy. Hay que tachar a varios futbolistas que podríamos decir tenían potencial titularidad para el día de hoy. Así todo va a jugar frente a Colo-Colo y con una especie de espía, un manager del Benfica en las tribunas, no, mirando a Enzo Fernández. Ah. Enzo Fernández es el futbolista de River hoy, el sí, que saltó junto con Julián Álvarez decididamente como dueño de equipo. Enzo, que juega al lado de Enzo Pérez, jugador más de juego, de tiro de media distancia, de buen pase, se lo quiere llevar el Benfica, tiene una cláusula de 20 millones de dólares. Que hoy es el hombre de moda acá en Argentina. Sí, hoy va a estar. Lo decía por Julián Álvarez. Esto lo decía, ¿no?, por Julián Álvarez. Hoy va a estar Rui Pedro Díaz, el manager de Benfica, mirándolo a Enzo Fernández. Y hoy juega Independiente, además juega Unión también, vamos a decirlo, sí, porque Unión juega frente a Fluminense por la Sudamericana. Hoy juega Independiente frente al Deportivo La Guaira, por Copa Sudamericana. Primero va el Ceará en el grupo Independiente. Independiente tiene que ganar hoy por muchos goles, por muchos goles para descontar diferencia de gol, y en la última fecha juega con el Ceará mano a mano. Bueno, pero volvamos a Copa Libertadores, ya están clasificados a la próxima tanda, Estudiantes. Mi equipo, Talleres de Córdoba. Sí, ahora Talleres. Y Colón puede ser mi equipo también. Exactamente. Estos tres equipos están para los octavos de final. Los únicos tres clasificados todavía van a tener que laburar. River, Boca y Vélez, que ganó anoche frente a Nacional de Montevideo. Bueno, muy bien. Llegó Andy Kundesoff. Hola, Andy, ¿cómo estás? Perdón. Bueno, no sabía. Bueno, buen día, María. ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? Muy bien, muy bueno, bien. Bueno, me alegro. Está haciendo el testeo de saliva, nosotros sin... Bueno, Argenomi. Le mandamos un saludo grande a... Le dije, ponga 104.3, Andrés, el venezolano que me trajo. ¿En serio? La aplicación. Ah, pero dijo, no... Dijo, es que es no, todo política en los programas. No, este programa de escucharlo... No, por vos, estaba escuchando una radio, un medio musical. Ah, ok. Y le dije, dale una chance. A las 9 arranca, te quedas de risa. Porque un muchacho bueno, auténtico. ¿Vos fanático, la... cuando le hice poner, todavía estaba tu programa, por supuesto. Fanático de Diego Angeli. Dice, ah, este me encanta, este lo escucho siempre. El del tiempo lo ven, C5N, a Jopo. Ah, ok. No sabía que se llamaba Diego Angeli. No, sí, no. A Jopo le decimos siempre Jopo. No, ahí está Jopo, con su gorro de lana. Escuchame, estábamos por hablar de que ayer hubo gente que sintió que volvían el tiempo a fase 1 de la cuarentena, con el clima. Mi hermano me dijo lo mismo, sí. Sí, aunque sí, no sí, había nadie en la calle. No había nadie en la calle, ya daba la sensación como que se iba de vuelta a desabastecer de papel higiénico. Sí, todo, cosas que uno también a veces de rato se extraña. Siempre, ¿no?, recuerdo que la primera semana de cuarentena compré no sé cuántos kilos de carne. Claro. Si había, no sabía bien qué onda y...
el silencio. Todavía tengo asado, que venía a comer a casa, todavía tengo asado. Vivimos un momento muy lindo. Igual ahorré plata, gané plata. Igual ganaste mucha plata. Un montón, claro. No hay nada como ahorrar en bola de lomo ahora. Nosotros tuvimos un problema muy grande, los fumadores también, en la primera parte de la etapa de la cuarentena. No había más cigarrillos. No, claro. ¿Te acordás? Sí, no había más cigarrillos. Era una desesperación que teníamos. Es verdad. Pero bueno, hola, esperamos. Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás? ¿Tabaco tampoco había, Romy? ¿Eh? ¿Tabaco tampoco? Tampoco. No, había ciertas marcas que, o sea, el kiosquero, por ejemplo, a mis hijas les guardaba, les encanutaba los... Marlboro. Claro, la marca. Por eso cuando empezó a ver de vuelta ahí, me agarré la costumbre de comprar tabaco por mayor. Entonces ahora me llegan las cajas de tabaco. Claro, te compré. Bueno, gran mensaje de salud. Sí, de la apología del... Gran mensaje. Y lo que fumabas mientras salías a las 12 del mediodía a tomar sol sin protector, así, tranqui, ¿no? No, bueno, protector me tengo que empezar a poner como Guido ahora. Y como Sofi, y como yo, bueno, mira, para esta luces se ponen ustedes también? Según Ocho... Ya le pregunté al dermatólogo, me dijo que no hace falta para las luces. ¿Ocho te dijo que no? Sí, para el sol sí, pero para las luces no, que relajado. No. Que no si sos obsesiva, sí, ponete. Ocho dijo que no, pero si tenés manchitas... ¿Que vos tenés manchitas, Ro? No he tenido quejas, me parece que no. No sé, nunca me las vi. ¿Cómo sería una queja, Romina? No, creo que no. Sí, se pueden agravar un poquito con estas luces. No. Eso sí dijo. Sí. Lo estamos perdiendo de venezolano. Me dijo que le gusta el básquet. ¿Podés tirar algo? ¿Básquet? Guido, ¿hay alguna noticia de básquet? Estamos esperando a ver a dónde puede ir a jugar Facundo Campazzo, que queda libre el 30 de junio. Y vamos a ver si los Nuggets lo retienen. ¿Algo difícil o va a algún otro? Le gusta el Peke Schwartman también. No tuvo muchos minutos de juego. Bueno, no tuvo mucho en esta última temporada. El otro día le pregunté... El Peke Schwartman está próximo a iniciar Roland Garros. Hoy 5 argentinos pueden clasificarse al Maindro. Ok. El otro día le pregunté a alguien que conoce mucho de la liga de básquet, ¿qué le pasa a Campazzo? ¿Por qué alguien que brillaba tanto en la liga española le va tan mal en la NBA? No tan mal, ¿no? No, está mal, no. En esta última temporada jugó poco. Pues no tiene... Él tuvo su autocrítica, él dijo también que no estuvo a la altura. No, pero la teoría de mi hermano pasa bastante, le pasó a la Provítola también en su momento. Claro, no, pero que le falta tiro, que no tiene un tiro y que si no sumas puntos en la NBA es muy difícil. O sea que es muy bueno, es habilidoso, pasa, pero no tiene tiro. Sí, es un gran asistidor. Es bueno asistiendo, pero, es bueno robando. Tiro en la NBA. Él dice que le faltó eficacia, sobre todo en tiro de 13. Tiene penetración, pero le falta tiro de 13. No sé, venezolano, pero no era una imagen que querías ver. ¿Cómo? ¿El venezolano? El venezolano está adentro. Está adentro. Sí, adentro de que estamos queriendo. ¿Qué era? ¿Un venezolano? ¿Una aplicación? De una aplicación, sí. ¿De auto? No, en barco, no. María Viné. Una aplicación que te traen de Montevideo. Ayer una censita. En la Delta. No. Tierra del Fuego. Le dice: hace frío. Y a una María, te trajo la mochila. No, naranja. Me dijo, sí, estamos fuera de la Antártida. ¿Qué pregunta me estás haciendo? Me bardió, pero no sé lo que me bardió. Pero te voy a explicar por qué. Porque pensé que podía, por ahí habías pedido algo. No sé, o sea, podía hacer la aplicación en bicicleta, en moto. Vine en Rappi, decís, me trajeron en Rappi. Me lleva, che, ya que llevas esta pizza al canal, ¿me llevas? No, pero... ¿Compartiste mochila con dos empanadas? Sí. Hoy le pregunté a un María, ¿estás bien? No, hoy le pregunté a un finlandés. Sí. Sobre la participación de los esquiadores en la guerra de Finlandia contra Rusia en 1939. Mirá, interesante. Buena. ¿Qué te contestó? Muy bueno estuvo eso. ¿Te gustó? A mí me pareció una curiosidad, pero... ¿Y garpó? ¿Estuvo bien? A mí me gustó. El tipo contó que las tropas rusas no sabían, no, era un terreno, se estaban peleando en la frontera con Finlandia, era un terreno donde los esquiadores... Yo nunca había visto gente haciendo... No había nieve, le contestó. En el 39 no había nieve. Me suena persecución de pelea. No, me da James Bond total. Claro, me da James Bond. ¿O no? Total. Pero bueno, esquiaban y con armas iban a los tiros. Claro, sí. Claro, los repelieron con esquiadores. ¿No es alucinante en la frontera? Increíble la imagen. ¿No? Sí. Bueno. Claro, y los que iban y que no tenían ni idea, nunca habían estado pisado ese terreno. Claro. Estaban en desventaja. Claro. Muy, muy interesante. ¿O no? ¿Sí? Bueno, es el tipo de preguntas que por lo general me reprochan. No, está muy bien. Andy está muy enganchado con él. Sí. En Venezuela no tienen esquiadores, así que se complica. Se nos fue el del Rappi. Bueno. Yo aprovecho para expresar mi indignación. Oh. Ah, mira. Con ustedes. Oh. ¿Qué pasó? Como colectivo. Sí, porque venía escuchando cómo lo...
Atacaban injustamente a Nicolas Cage diciendo que no había envejecido bien, que su carrera, ah, no, ella, que su carrera había ido en declive. Digo, ella. Cosa como, ¿cuántas de las últimas películas de Nicolas Cage viste para sostener que su carrera va en declive? Quiero saber. Su carrera, o sea, no. ¿Qué llamamos envejecer bien, envejecer mal? No, bueno. Que las mejores películas las hizo en los últimos 5 años, la mejor película de su carrera. No, yo lo que comenté, no, que con la película que se estrena hoy vuelve a los cines, porque lo que estamos viendo son películas que se estrenaron en plataforma. Claro, hizo Pig, estuvo bien, pero no se estrenó. Acá no se estrenó, digamos, pero Mandy, cualquier persona, tampoco. Cualquier mente creativa la consigue fácilmente. Digo, sí, bueno. Y bueno, sobre el tema cine versus plataformas, yo me remito al caso Tom Cruise versus el resto del mundo, que ayer cuando recibió la palma honorífica en Cannes, dijo, bueno, yo hago películas para cine. Sí, sí, dijo que va al cine, sigue viéndolas, y por eso demoró su estreno. Planteó como una diferencia, dice, yo hago películas para cine, no para televisión o streaming, las películas hay que ir a verlas al cine, a las salas, no sé qué. Como se puso una postura muy vieja escuela, de como, bueno, las películas son en el cine y después vemos el resto, qué es. ¿Y cómo saltamos de Nicolas Cage a Tom Cruise? Si el argumento es que las películas no se estrenan en plataformas, o sea, si el argumento es que las películas no están en la N, digo, me parece medio... ¿Ese es Tom Cruise? Ese es Tom Cruise. Ayer recibiendo la palma de oro. Tuvo un tema en la cara también. ¿Qué facha le pasó? Nada. Bueno, y creció, no se puso el protector. Chicos, creció, no, como todo. No, pero está operado. Está muy operado. Que creció, pero se estiró para que no se note. Claro. Sí. Se parece está precioso igual. Ahí se parece a, no, no, a, sí, a Boris Rubaja. Está medio irreconocible. Boris Rubaja. Ahí, en esa foto puntual. Esto es radio, Guido. Después, Y además esto tiene radio, como una coloración, sí, ¿no? Una pigmentación medio roja. No sé, no, la gente no lo está viendo. Bueno, estamos perdiendo a venezolanos. Guido está amargadísimo por la colaboración de Lerner con... No, ¿quién? Roger. No, no me gustó. ¿Cómo se llama? Roger King. Me encanta Lerner con Roger, ¿qué problema hay? No, yo lo que digo es que a mí me gusta que el que se suma a la leyenda, que es Lerner en este caso, respete el formato y cante melódicamente el tema original y que se ponga a rapear, pero, o a decir todo eso. Pero ¿por qué? Pero sí, claro. Lo llaman para que rapee. No, para eso que lo llame al pa. No, hace un poco de. No rapeo. No, pero perdón, Guido defiende esta participación. Rápido. No, por eso, él dice que está bien esto. Claro, a mí lo que me gusta es que el tipo cante la canción histórica del R, no que se ponga esa pavada que no le gusta a nadie. Pero para eso que lo llame al Paz Martínez. Pero que lo llame al Paz Martínez para eso. Pero le sirve las reproducciones de Roger King, que ahora encima está. Pero está bien. Está bien, pero yo lo que digo es que aquel que le gusta... Ojo que también hay gente que le gusta Lerner, no solamente Luther King. Esa gente le gusta Lerner. Le gusta Lerner y le gusta la canción de Lerner. No le gusta solo la del pibe. De hecho, está inspirada en la canción histórica de Lerner. No es la misma. La de no Lerner. Está inspirada, es la misma. ¿Te pensás que Lerner dijo, voy a hacer este tema de vuelta porque la verdad que Roger me inspira? La verdad que es un poco una asociación. La verdad que no se mente. A mí me gustaría preguntarle a Alejandro, ¿te gustó que cantara realmente la versión tuya y no que se pusiera... Al gritoneo y a esta pavada de hoy? No, hoy no te banco, o sea, te banco siempre, pero bueno, hoy no. Pavada de hoy. Por algo se hizo conocida esta canción, no por este pibe que está ahora. Este porque ahora está con la chica esta Suárez. La chica Suárez. Es una falta de respeto tras otra. Yo no puedo creer. No lo escuches, Evelyn, no lo escuches. Y cuando habla de Nati Peluso y la versión que hizo el tema de Camilo Sixto, me agarra una. Camilo Sixto. Sixto, Sixto. La capilla Sixtina. A mí el tema era de Nati Peluso. Nati Peluso no tiene energía para cantarle el tema. Igual no, hay que reconocer que la versión que hizo Nati Peluso fue porque escuchó el remix de La Casa Azul producido por Alaska. Porque lo que pasa primero es que Alaska decide hacerle un homenaje a Camilo Sexto. ¿Quién es Alaska? Claro. Alaska es la diva del punk y el pop en español. Mira, número uno. Alaska. Alaska y los Pegamoides, actriz de Almodóvar. Los Pegamoides. La Madonna española. Exacto. Okay. La autora de ¿A quién le importa lo que yo haga? La real. Vamos todos. ¿Entendés? Lo que hace es, Alaska le hace un homenaje a Camilo Sexto y hace un remix con La Casa Azul, que son unos DJs súper modernos. Ahí la escucha Nati Peluso y hace su versión. Ah. Peor. No. Faltó ese término ahí al final. Bien, María. Chao. No, sí, nos vamos porque le pregunté al venezolano un gran... Mejor mundial es buena, ¿eh? Es buena. Nadie sabe bien qué quiso decir. Hay que contextualizarlo. Claro, listo. Hasta mañana. ¿No vas a contextualizar? ¿Me fui mundial? Sí. ¿Me fui mundial? ¿Contextualizar por qué? ¿No vas a decir por qué? Me fui mundial. Bueno, chao, hasta luego.
UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify.